Perfecto. Bien, iniciamos entonces. Muchas gracias a todos los que estaban presentes y siguiéndonos a través de las redes. De esta manera estamos dando inicio a lo que es el segundo evento. El evento de esta semana es el evento titulado Volcanismo Latinoamericano desde la raíz y va a estar referido fundamentalmente a lo que es el control magmático y tectónico en sobre los arcos volcánicos latinoamericanos. Les comento brevemente, tenemos un programa sumamente nutrido y con personalidades sumamente importantes, no solo de la volcanología, sino de la geología general de nuestra región, de Latinoamérica. Vamos a iniciar con el doctor Víctor Ramos, que es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina, e investigador CONICET. Trabajo en su carrera a todo lo que tiene que ver con el control tectónico y el desarrollo de la tectónica en la región. Hoy nos va a estar hablando particularmente del control tectónico en el desarrollo de los arcos en los Andes. A continuación del doctor Víctor Ramos, vamos a tener al doctor Pablo Samaniego. En este momento con lugar de trabajo en el IRF en Francia. Luego del doctor Pablo Samaniego, tenemos a la doctora Patricia Sroga, del Servicio Geológico Minero Argentino. Luego de la doctora Patricia Sroga, contaremos con la presencia del doctor Giovanni Sosa, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y a continuación, y cerrando este programa, tendremos a la doctora María del Pilar Madrigal Quesada, de la Universidad de Costa Rica. Con todos iremos avanzando con presentaciones de entre 25 y 30 minutos, y al finalizar las presentaciones tendremos un espacio para preguntas de aproximadamente 5 minutos. Nuevamente les reitero, es importante que todas las consultas que ustedes tuvieran con respecto a las presentaciones que se estén dando, las transmitan a través del Facebook y el YouTube de la ALBO. Entonces, de esta manera, ahora efectivamente vamos a dar inicio. Presento nuevamente al doctor Víctor Ramos. Él es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Es un destacado investigador y referente en la temática, y entonces de esta manera le damos paso para la presentación de su charla, Volcanismo y régimen tectónico en los Andes. Adelante, Víctor. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación. A mí me encanta poder compartir con ustedes la cordillera andina y sus misterios, su evolución y un montón de cosas muy interesantes que tiene. Quería empezar esto recordando a Richard Simon Thorpe, que fue un joven volcanólogo que infelizmente murió a los 42 años, de una forma muy súbita, pero que hizo la primera división de los segmentos volcánicos de los Andes y fue la primera división que la relacionó con la tectónica de placas. Y en esa propuesta que hizo él en el año 84, dijo que hay importantes vínculos entre la estructura de la litósfera, la historia tectónica y el magmatismo dentro de los Andes. Y hoy nos vamos a referir un poco, poniendo énfasis en la historia tectónica, y van a ver que cada segmento tiene una historia tectónica distinta. Y aún dentro de esos segmentos tenemos subsegmentos o sectores que tienen una diferente historia tectónica, y eso se refleja en el magmatismo que observamos. Esta es la primera división que hizo Richard Thorpe, y me gustaría más que mencionar que, si bien él fue el primero en reconocer de que eso estaba controlado por sistemas de subducción horizontal intercalados, o sea, donde había subducción horizontal faltaba el volcanismo, tenemos que reconocer que esa división también había sido observada por Humboldt ya en 1845, de hace casi 200 años, vale, para hacer 200 años, se conocía que el volcanismo no era continuo en los Andes. Y el primero que trató de explicar de por qué no era continuo en forma regional a lo largo de toda la cadena andina fue Richard Thorpe. Empecemos ahora un poco para, antes de entrar en el tema exclusivo de los Andes, a ver qué es lo que controla los regímenes tectónicos y su producto magmático. Y en los Andes tenemos dos sectores completamente diferentes, o dos extremos,
que son los regímenes tectónicos compresivos y los regímenes tectónicos extensionales. En un régimen tectónico compresivo tenemos compresión en el antearco y tenemos compresión en el retroarco con el desarrollo de fajas plegadas y corridas, con sus correspondientes cuencas de antepaís, y el arco magmático en sí está sujeto a compresión. ¿Y qué significa que el arco magmático esté sujeto a compresión desde el punto de vista tectónico? Que al magma se le hace muy difícil llegar a la superficie. Tarda mucho tiempo para llegar. Y el que tarde mucho tiempo es darle oportunidad a ese magma para que se pueda diferenciar, para que pueda asimilar la roca de caja y un montón de cosas más que hacen que el producto final sea mucho más evolucionado por esos procesos. En el otro extremo de los, tenemos los regímenes tectónicos extensionales. En estos regímenes tectónicos extensionales, el antearco está absolutamente dominado por fallas normales, el retroarco por sistemas de rift, y el mismo volcanismo también está dominado por un sistema de rift. Quiere decir que el régimen extensional que está controlando ese magmatismo tiene una fuerte influencia, dado que permite al magma que llega de la estenosfera casi en forma directa a comunicarse con la superficie sin darle demasiado tiempo. Y al no darle tiempo, no le damos oportunidad para que evolucione. Entre estos dos extremos, un régimen altamente compresivo y un régimen puramente extensional, vamos a ver en los Andes toda la escala intermedia de regímenes tectónicos. Si miramos, por ejemplo, en Nicaragua, Nicaragua es el paradigma, digamos, de un régimen extensional, dado que todo el sistema magmático está asociado a la presencia de rifts. Acá tenemos una serie de rifts con sus respectivos lagos que están indicando una subsidencia activa en este segmento, y acá otro segmento con otro lago también con subsidencia activa. Estos dos sistemas están controlados por extensión. Pero cuando analizamos esto en el tiempo, ¿qué es lo que vemos? Que este fenómeno hace unos cuantos millones de años que se está desarrollando. ¿Y cómo sabemos eso? Porque básicamente el magmatismo, que estaba a los 17 millones de años acá, migró a los 13 aquí, a los 10 acá, a los 7 acá, y el arco magmático actual está en su lugar en los últimos 5 o 6 millones de años. ¿Y esto por qué se produjo? ¿Por qué tenemos esta migración continua del magmatismo hacia la trinchera? Y básicamente porque ha ido incrementándose la inclinación de la zona de Benioff. ¿Y por qué se incrementa la zona de Benioff? Porque en este caso tenemos un trench rollback, o sea, un retroceso de la trinchera hacia la trinchera del volcanismo, asociado al movimiento absoluto de la placa caribeña. La placa caribeña se desplaza en el mismo sentido que la placa de Cocos, desde ya que la placa de Cocos lo hace a una velocidad de 6 centímetros por año y la placa caribeña alrededor de 2 centímetros por año. Hay convergencia relativa, pero no hay convergencia absoluta. En estos regímenes de convergencia relativa y no absoluta, controlados por la velocidad absoluta de la placa superior, es donde tenemos estos regímenes tectónicos extensionales y tenemos la menor oportunidad de que los magmas evolucionen. Si tenemos esto presente, podemos contrastar este régimen con lo que vemos, por ejemplo, en los Andes centrales. Aquí tomé, por ejemplo, dos hermosos volcanes bolivianos, que son estratovolcanes, que son el paradigma de un arco magmático evolucionado. ¿Y por qué? Porque las dificultades que tuvo para ascender le han dado oportunidad para tener diferenciación magmática, para tener asimilación cortical, y lo que es también más importante, que en él han actuado los procesos de MASH en la base de la corteza y en las cámaras o reservorios magmáticos intermedios. Este MASH es Mixing, Assimilation, Storage and Hybridization, que son los procesos que llevan a cambiar o modificar la composición original del magma con sus productos finales. Ahora sí, con esta pequeña introducción veamos un poquito cómo es el volcanismo en el arco, a lo largo de los Andes, y cómo son sus variaciones y su historia tectónica previa. Tenemos que básicamente hay esas cuatro zonas que todo el mundo conoce, la zona norte, la zona central y la zona sur, y la zona austral más al sur, que básicamente son los límites definidos por Thorpe en el año 1984, modificados por Stern en el mismo año, en el mismo libro, y que actualmente le estamos poniendo algunos detalles más tectónicos o geológicos, pero básicamente en su estructura son los mismos cuatro segmentos conocidos de hace mucho tiempo. Lo que llama profundamente la atención es el desarrollo de estas zonas de subducción horizontal. Aquí tenemos la de Bucaramanga, aquí tenemos la del Perú, acá tenemos la Pampeana, y el límite entre la zona volcánica sur y la zona volcánica austral no está dada por una zona de subducción horizontal, sino por la colisión de la dorsal de Chile, y esa colisión de la dorsal de Chile produce un cap volcánico, en este caso de 7 o 8 millones de años, producto, digamos, que
la corteza oceánica se deshidrata en contacto con el prisma de acreción y básicamente pierde hidratación y entonces tarda un tiempo en retomar esa hidratación y volver a generar un arco volcánico como que tenemos en zona. Pasemos a ver un poco más de detalle lo que pasa en la parte norte. En este segmento norte tenemos lo que es la Northern Volcanic Zone, tenemos dos segmentos volcánicos, yo diría casi un tercero, que es el de Flat Slab, que tiene un volcanismo relíctico. Aquí podemos ver en este mapa básicamente que la cadena volcánica que tenemos en Colombia es casi lineal, y cuando llega abruptamente al límite, acá es una coincidencia, el límite político también marca un límite entre una cadena volcánica lineal y el desarrollo de tres o cuatro fajas volcánicas paralelas entre sí, que es lo que caracteriza el volcanismo de arco en Ecuador. Si miramos ahora un poco más en detalle lo que es la zona horizontal de Bucaramanga, vamos a ver que tenemos dos segmentos, un segmento norte, que es el segmento subhorizontal, y un segmento sur que tiene una inclinación normal. Ambos segmentos están separados, están cortados, truncados, por lo que se conoce como las caldas Tier, que es una zona de desgarre de caldas, que como ustedes pueden ver en este mapa sísmico que tienen aquí a la derecha, que tenemos toda una zona sísmica de sismos intermedios que se interrumpe en esta posición, pega un salto y continúa en la parte norte. Esta interrupción que tenemos en la actividad sísmica, evidenciada por los epicentros de los terremotos, se relaciona con la presencia de este desgarre de caldas Tier. Este caldas Tier es la expresión en la placa superior de lo que es el Sandra Ridge, que es un antiguo y fósil dorsal oceánica que está colisionando a estas latitudes y que, según los geofísicos, es la responsable del desgarre que observamos en la placa superior. Aquí vemos ese desgarre, como está indicando, que todo un volcanismo activo que tenemos en Nevado de Ruiz, el Cerro Bravo, desaparece básicamente cuando llegamos a la Sandra, al Sandra Ridge o su continuación en tierra firme, que es la Caldas Tier. Si vemos una sección sísmica para poder observar cómo es el comportamiento en profundidad, vemos que los hipocentros nos indican que en la zona de Bucaramanga tenemos un sector desde el antearco, de la trinchera hasta gran parte del antearco y detrás del antearco, de donde ya no hay volcanismo, que está casi subhorizontal. Y otro sector que empieza a inclinarse más empinadamente. El promedio de todo esto son 20 grados, con un ángulo de 0 a 15 en la parte inicial y de 15 a 30 en la parte más profunda. Cuando lo comparamos con la zona de subducción normal, un poco más hacia el sur, vemos que la inclinación es 40 grados. O sea que este brusco cambio de inclinación se debe a lo que habíamos mencionado antes, que era el shear de caldas, el caldas tier. Y ahora miramos en detalle lo que es el segmento de Bucaramanga, que tiene una gran cantidad, decimos, de intracorticales. Vamos a ver que el arco magmático activo que venía avanzando por la cordillera central se interrumpe con el Cerro Bravo y pega un salto bastante importante para llegar a la zona de Boyacá, y la zona de Boyacá queda ubicada en esta posición, donde podemos detectar que todavía hay cierta actividad hidrotermal o geotermal, y que hay un volcanismo relíctico que tuvo entre 2 hasta 1,5 millones de años. Básicamente, un volcanismo plioceno superior pleistoceno que se desarrolló en esta posición. Este volcanismo que tenemos en la zona de Boyacá está caracterizado por una serie de domos volcánicos, como dije anteriormente, pliopleistocenos. Aquí ven un mapa en detalle de esto con varios domos que caracteriza cada uno de ellos, y todos ellos están asociados a una importante actividad geotermal. O sea, estos campos geotermales están siendo evaluados para su utilización. Aquí vemos uno de los esquemas que marca cómo es el campo geotermal de la zona de Boyacá, con varios domos subsuperficiales que son los que producen esas anomalías hidrotermales. Si pasamos ahora a ver el resto de Colombia, o sea, lo que son el segmento central y sur, vamos a ver que tenemos ese arco volcánico lineal. Ese arco volcánico lineal está siendo sometido a un esfuerzo bastante oblicuo. Ese esfuerzo bastante oblicuo proviene de la convergencia oblicua que tenemos en relación a la colisión que tenemos de la dorsal de Carnegie y el margen pacífico. Vamos a ver que ese
ese arco volcánico, que la parte norte, en la parte de Cerro Bravo, inclina cerca de 40 grados, va disminuyendo hasta el límite de Colombia, perdón, desde el límite de Colombia con Ecuador, hasta cerca de 30 grados. La presencia de este arco volcánico y de la obliquidad que tiene el mismo genera en algunas zonas de fractura que cortan la cordillera central de Colombia, como la falla de Ibagué, toda una serie de pequeños cuerpos monogenéticos de basaltos, pleistocenos o prioplistocenos, prioplistocenos altos pleistocenos, que están asociados a fracturas. Y digamos que en cada fractura principal, lo vemos en Ibagué, pero también lo vemos en Coconucos, o también lo vemos en Las Papas, o en la zona de Galeras, estas fracturas, debido a esa componente de desgarre oblicua que tiene la deformación andina en estos sectores, produce, digamos, ese volcanismo monogénico de menor envergadura. Cuando observamos también el resto del arco volcánico, vemos que hay aquí una zona de silencio volcánico, un volcanic gap, y ese volcanic gap lo han asociado a la presencia de la colisión de un Buenaventura Fossil Reef, que sería un ridge, una dorsal ya no activa, que colisiona con la trinchera oceánica, y cuando se proyecta en forma oblicua a esta, vemos que podría explicar este volcanic gap en este sector de aquí. Esto es una hipótesis, todavía no hay evidencias fehacientes que demuestren que es la colisión del Buenaventura Fossil Reef el que produce este volcanic gap. Pero es un volcanic gap que tiene casi 150 a 200 kilómetros, que es muy llamativo, e interrumpe la continuidad del arco volcánico en Colombia. Insisto que la zona de Berrios varía de 40 grados a 30 grados dentro del territorio colombiano. Cuando pasamos a Ecuador, hay una eclosión, diría yo, del volcanismo. Después del nudo de Pastos hacia el sur, realmente tenemos una, dos, tres, cuatro fajas volcánicas, y eso da las características de una tectónica muy excepcional que estamos observando en Ecuador. No hay otro lugar en los Andes que tenga este tipo de actividad volcánica y este tipo de control tectónico en esa actividad volcánica. A mí siempre me ha impresionado mucho el Sumaco, estar en medio de la planicie de la jungla, en medio de la selva amazónica, se puede decir, encontrar que de golpe sale un volcán activo en el medio de toda esa jungla, y es realmente muy, muy excepcional. Esa excepción se debe a varias cosas. En primer lugar, tenemos que tener presente que el mapa de la María Bugué nos indica que gran parte de este volcanismo, especialmente que se desarrolla dentro de la cordillera occidental o en parte del valle interandino, lo hace sobre corteza oceánica como sustrato, como basamento. Y el que lo hace en la cordillera real o cordillera oriental de Ecuador, lo hace sobre un sustrato cratónico, o continental, diría, no tan cratónico, que no tiene el espesor y el desarrollo que tiene el resto del escudo guyanés que tenemos más hacia el este. Entonces, ya de por sí, estas características fundamentales en el basamento lo hacen diferente a ese arco. Aquí vemos las características que todo el mundo recalca de esta parte de la zona volcánica norte, es la poca evolución donde dominan materiales mantélicos con respecto a lo que es la zona volcánica central. No voy a hablar más de esto porque ya Pablo Samaniego nos va a hablar con más detalle de esto. Darles compartir con ustedes el volcán Chimborazo, es uno de mis grandes admirados, también fue admirado por Humboldt, que para él fue el arquetipo del volcanismo activo, y que junto con las observaciones que hizo en el Guagua Pichincha, donde en 35 minutos registró 15 tremores, le permitió a Humboldt relacionar la presencia de este volcanismo activo, de estos volcanes en plena actividad, con la presencia de terremotos. Y básicamente porque él visitó la zona después de un importante terremoto que ocurrió en 1796 en Riobamba, que produjo una serie de destrozos muy importantes que quedaban todavía las evidencias a su vista, y que también destruyó varios aparatos volcánicos debido a la acción de esos terremotos. Entonces, a partir de ahí, Humboldt no dudó más y pensó de que había una relación directa entre los terremotos y los volcanes. Ahora, ¿por qué es tan excepcional el volcanismo en el Ecuador? Y básicamente porque ese volcanismo está relacionado a la colisión de la dorsal de Carnegie. Este es un trabajo de Litterland, donde todavía no está muy bien indicada la velocidad de convergencia, pero la colisión de esta dorsal de Carnegie con el margen continental, que es una subducción bastante oblicua, produce toda una serie de interrelaciones que llevan a disminuir el ángulo de subducción. Decíamos que salía de Colombia con 30 grados y el promedio del ángulo de subducción dentro de Ecuador oscila alrededor de 20 grados de inclinación.
Ya de por sí, la parte norte de la placa de Nazca es muy, muy compleja. Tenemos varias dorsales activas, como la de las Galápagos, otras no tan activas, como la de Manteno, otras como la de Sandra Reef. Es realmente muy complejo. Tan complejo que algunos dicen que la placa de Coiba es una separación de la placa de Nazca debido a todas estas interfaces que tenemos en el medio de la placa de Nazca a esta latitud. Si miramos los datos de GPS, esto nos confirma, digamos, el desplazamiento que tienen los datos de GPS, que nos muestran un movimiento hacia el norte, insisto, producto de la colisión con la dorsal de Carnegie. Pero cuando llegamos a la parte media de Colombia, donde tenemos la subducción horizontal, tenemos la interacción entre la compresión y contracción que origina la dorsal de Carnegie con la colisión de la microplaca de Panamá. Y ustedes ven aquí que la velocidad absoluta registrada por GPS lo está marcando, que hay ya una tendencia casi este-oeste. Va a ser una fuerte componente al norte, una tendencia este-oeste. Esta en parte sería responsable del desgarre de Caldas, y ese desgarre de Caldas es el que ayudó a tener una subducción horizontal y la desaparición del volcán. Los clásicos estudios de Gusche realizados en la zona este de Ecuador nos muestran en varias secciones cómo varía de norte a sur la inclinación de la zona de Benioff. Aquí en la parte superior tenemos que la inclinación es normal, son esos 30 a 40 grados que tenemos en Colombia. Cuando entramos en Ecuador empieza a horizontalizarse, de acuerdo a Gusche no se alcanza totalmente la horizontalización, y cuando vamos hacia el sur vuelve a inclinarse hasta llegar a la zona del norte del Perú, donde está nuevamente horizontal. Estas variaciones en la zona de Benioff, ocasionadas por la colisión incipiente con la dorsal de Carnegie, son las que producen que el magmatismo se expanda hacia el Andepaís y tener esa gran cantidad de fajas volcánicas que han sido muy bien descritas por Hall, Pablo Samaniego y otros posteriormente. De todos esos estudios, traté de traer este acá a mostrar, que es el estudio de Eisen, porque siempre me impresionó de hace años, que es uno de los pocos lugares donde se puede calcular cuál es el porcentaje de fusión dentro de un arco magmático. Aquí tenemos que en el Pichincha tenemos una fusión de 14-15%, que es lo normal en un arco magmático, pero cuando pasamos a la Antisana, ya en la zona del retroarco, tenemos un 3%, y cuando llegamos al Sumaco, en plena jungla amazónica, tenemos un 2%. Y esto explicaría por qué tenemos esas grandes variaciones en la alcalinidad que presentan estos magmas. Así que yo creo que Ecuador es un caso excepcional que nos permite conocer muchísimo con respecto a cómo es esa evolución. Dejo el resto de Ecuador para que Pablo Samaniego nos ilustre y pasemos ahora a los Andes volcánicos centrales. Como ustedes pueden ver, estos Andes volcánicos centrales están separados de la zona volcánica norte por la presencia de una zona de subducción horizontal. Si entramos en esta zona que tiene una máxima actividad más profunda, decimos intermedios y más profundos, que caracteriza el arco volcánico de la zona central, vemos estos típicos volcanes como de Payachata, que para mí son los arquetipos de un estratovolcán, donde tenemos toda una serie de coladas y flujos simplísticos que lo caracterizan. Cuando entramos en la zona volcánica central, vemos que hay una gran profusión de magmatismo. El arco volcánico está ampliamente desarrollado, pero ese arco volcánico está asociado también a la presencia de un altiplano, de una planicie sobreelevada que caracteriza ese volcanismo. Y vamos a ver rápidamente qué es lo que caracteriza o por qué tenemos esto. En primer lugar, lo primero que nos llama la atención, no voy a entrar en detalle de este mapa geológico, pero cuando uno mira así en forma general un estratovolcán en esta zona, puede ver que hay efusiones, coladas lávicas y inimbríticas que se alternan a los últimos 8 o 9 millones de años en este caso, que nos muestra que hay un centro volcánico que tiene una actividad casi ininterrumpida a través de millones de años, con una gran capacidad de diferenciarse y de evolucionar. Cuando miramos en sí, en forma general, la zona volcánica central, hay tres sectores bien diferenciados. Un sector norte, que es el sur del Perú. Un sector central, censo estricto, que para mí es el paradigma de la zona volcánica central, que queda en Bolivia y norte de Chile. Y un sector que entra en el norte de Argentina y sur de Chile. Estos tres sectores tienen características tectónicas diferentes, y vamos a ver que también, aparte de las características tectónicas, tiene un magmatismo distinto. Hay numerosos trabajos que han tratado de retratar cómo son esas variaciones. Aquí tenemos el trabajo de Gerald Werner, que nos ilustra en forma muy didáctica de cómo una zona de subducción horizontal que estaba en el extremo norte, básicamente a la altura del sur del Perú, a la altura básicamente de Paracas, comenzó esto, colisionó con la dorsal de Juan Fernández. Y la dorsal de Juan Fernández ha ido migrando
desde el sur del Perú hasta su posición actual frente a Valdivia, en el centro de Chile. Esta migración de la dorsal de Juan Fernández produjo toda una serie de cambios tectónicos de primer orden, diría yo. Aquí tenemos las diferentes etapas que ha reconocido Gerald Warner en esta evolución, y esas etapas básicamente se caracterizan por la horizontalización de la placa, por la interrupción del volcanismo activo, luego de pasar la dorsal de Juan Fernández se vuelve a empinar, eso produce el empinamiento de la placa, un flare up, o sea, una especie de expansión del volcanismo riolítico y con grandes calderas inimbríticas, y finalmente retrocede, hay un trend rollback que produce que el arco vuelva a su posición original. Vamos a ver ahora cómo son esas características un poco más detalle, asociadas a la migración entonces de la dorsal de Juan Fernández. Aquí tenemos el estudio hecho por Carlotto, que nos muestra claramente cómo en el Eoceno el arco volcánico empieza a expandirse hacia el antepaís, llega a su máximo, hay un periodo donde no hay volcanismo activo, y después de ese periodo de máximo, con escaso volcanismo activo, vuelve a retroceder hacia la posición original. Ese retroceso ya no es como el anterior, porque el retroceso está asociado a grandes flujos inimbríticos, lo que se habla generalmente del inner arc o arco interno, que no tiene ninguna característica básica coincidente con lo que es un arco volcánico activo asociado a la cenada. Aquí en este mapa podemos ver cómo los diferentes segmentos se han horizontalizado y cómo han retrocedido después de la horizontalización. Todo esto asociado a la migración de la dorsal de Juan Fernández hacia el sur. Esto desarrolló en el sur del Perú volcanes como el Sabancaya, el Urbinas y el Misti, volcanes paradigmáticos, tanto volcanes que han tenido múltiples erupciones históricas, que nos muestran, digamos, también cómo es un arquetipo de un arco volcánico de la zona central, con esa gran cantidad de pulsos volcánicos piroclásticos asociados. La primera explicación de por qué pasaba esto la tenemos en la tesis doctoral de Mamani, quien describió cómo el arco de Anta, a los 30 millones de años, comenzó a retroceder, a migrar, hasta llegar a la posición actual en lo que es el arco volcánico frontal, que ella llama el arco volcánico actual. Y esto se produjo lentamente a través de varios episodios que van de los 30 millones, pasan por el Mioceno medio, el Mioceno superior, Plioceno, y llega finalmente a su posición actual. Eso desarrolla en su posición actual esos grandes estratovolcanes. Lo muestro esto para enfatizar de que hace más de 8 millones de años que está funcionando en su posición la zona volcánica norte. O sea que tuvo tiempo para diferenciarse, para asimilar, para tener todos los procesos asociados a lo que es un típico estratovolcán bien diferenciado. Si vamos un poco más al sur, dejamos ahora el sur del Perú y entramos a la parte central de Bolivia, vamos a ver que la evolución es completamente es similar, pero con tiempos completamente diferentes. En la zona del altiplano tenemos, el mejor desarrollo de una planicie amplia con levantamiento termal. Se ha levantado 2 kilómetros desde el punto de vista de un ascenso controlado termalmente por la delaminación cortical, que separa un arco interno que tiende a ser dominantemente alcalino y riolítico, de lo que es el arco volcánico actual, dejando en el medio cualquier cantidad de calderas y magmatismo máfico, que son los que caracterizan este segmento. Aquí vemos la interpretación de Key y Coira, donde nos muestra que a los 15 millones de años la horizontalización de la placa había alcanzado este desarrollo, y que después, cuando se fue empinando, fue retrocediendo con volcanismo máfico desarrollado en la parte interna y con volcanismo tipo caldera en la parte más externa. Aquí ven un pequeño esquema que trata de ilustrar esto. En el periodo de horizontalización de la placa se interrumpe el magmatismo, pero la placa se deshidrata y metasomatiza el manto. Y en términos posteriores tenemos una inyección de material astenosférico que funde la base de la corteza, que hace caer y remover el residuo crocítico, y eso produce una gran variación en la reología de la corteza inferior, la cual produce una gran cantidad de calderas y magmatismo riolítico. Aquí vemos cómo ha ido variando estas edades del retroceso de la zona de subducción horizontal y esa migración hacia la trinchera asociada a esa delaminación cortical y a la remoción del manto litosférico. Aquí llegando casi ya a la parte centro-sur de Bolivia y norte de Chile, vemos esa provincia, esa puna altiplano volcánico complejo que alcanza su máximo desarrollo.
son decenas de miles de kilómetros cuadrados con gran cantidad de flujos inibríticos de composición riolítica o basítica que cubren gran parte de estos estratovolcanes. Aquí podemos ver un poco más hacia el sur cómo los estratovolcanes están ahogados por esas planicies inibríticas, producto, digamos, de esa denominación cortical y trend rollback, o sea, retroceso hacia la trinchera del arco volcánico. Entonces, aquí vemos nuevamente esquematizado, después de ese periodo, digamos, de empinamiento de la losa oceánica, se remueve el manto litosférico, se funde la corteza inferior y se produce esa gran cantidad de riolita. En este mapa del norte de Chile y Argentina vemos en esta zona grisada la gran cantidad de campos inimbríticos asociados a estas calderas durante el proceso de empinamiento de la placa. Y aquí me gustaría recalcar algo de una clásica de trabajo de Nakamura, donde dice que muchos pequeños volcanes monogénicos de composición basáltica caracterizan un régimen extensional, a veces con algún volcán en escudo, y que se distingue plenamente de un campo compresivo por la presencia de estratovolcanes. Puse énfasis y le quise recordar esto, porque cuando pasamos a la parte sur de los Andes centrales, donde tenemos el arco volcánico principal, estaba en esta posición, y vemos una serie de corredores donde se expande el arco volcánico, y estos corredores están asociados básicamente al retroceso, o sea, al trend rollback de estos arcos volcánicos. Cuando miramos en detalle esto, vemos que el volcanismo es más viejo aquí y se hace cada vez más joven yendo hacia el arco volcánico. O sea, estos corredores no marcan la expansión del arco volcánico, sino el retroceso. Y en ese retroceso inundan la zona con toda una serie de volcanismo básicamente monogénico extensional, que es el que caracteriza ese retroceso, que nos indica que el colapso producto del empinamiento de la placa está asociado a este volcanismo monogénico extensional. La edad de este volcanismo es básicamente plioceno a pleistoceno. También quiero llamar la atención sobre la puna de Atacama, que vamos a ver que tiene características completamente distintas. El arco volcánico principal viene por acá, sigue por este lado, y aquí deja un triángulo donde no tenemos, hay un retroceso del arco volcánico, no avanzó lo suficiente el arco volcánico en la zona norte de Chile. Este es aquí abajo está el desierto de la Puna de Atacama. Aquí lo vemos mejor. Este es el arco volcánico occidental, que viene por acá, sigue por acá. Esta incursión que tenemos del arco volcánico, no es que el arco volcánico haya avanzado sobre este sector, sino que no ha retrocedido lo suficiente. ¿Y por qué no ha retrocedido lo suficiente? Hay varias hipótesis. Una de ellas es que aquí no se perdió el residuo ecrogítico, entonces todavía el arco volcánico no pudo llegar a su posición original. La falta de, el hecho de que todavía tenga su residuo ecrogítico está indicando que todavía no se produjo la denominación cortical de este sector. Entonces, remarcando un poquito acá, el retroceso fue a los 5 millones de años, aquí a los 4 millones de años, aquí a los 2 millones de años, o sea, cada vez más joven hacia el sur, y aquí diría yo que está retrocediendo. Ahí tenemos corteza más gruesa, aquí tenemos corteza más fina, pero independientemente de eso, lo que tenemos es que aquí el altiplano está en plena etapa de enfriamiento, mientras que la puna tiene casi 1000 metros más alta que el altiplano, porque todavía tenemos un proceso de levantamiento termal muy, muy activo. Aquí vemos el Cerro Galán, que es el último de esta zona volcánica central, es una caldera que tiene unos 60 kilómetros de diámetro, que tiene una gran cantidad de volcanismo inhibrítico. Lo que ven acá ustedes son los flujos inhibríticos eyectados por la caldera del Cerro Galán, que está a 5.900 metros de altura el cerro, y que también está asociado a importante volcanismo monogenético de edad pleistocena. Aquí se ven algunos de los volcancitos, pero si miran aquí, al lado del Salar de Antofalla, todos estos puntos negros que ven acá, es un volcanismo monogénico pleistoceno asociado al empinamiento de la placa. Hoy día se sabe con datos geofísicos cómo fue el empinamiento, cómo es los bloques que se están denominando. Es impresionante lo que avanzó el conocimiento. Ese trend rollback continúa y tenemos que después de las últimas calderas, como la de Atana, el arco volcánico adquiere su posición actual. Si seguimos más hacia el sur, entramos en la zona volcánica sur. Y en esta zona volcánica sur me gustaría remarcar dos grandes segmentos, en realidad son cuatro segmentos, pero quiero remarcar la diferencia entre un segmento norte y un segmento sur. Y esta zona volcánica austral, siempre la relaciono yo con el volcán Kizapu, el Cabezado Grande, donde una erupción de casi 9 kilómetros, casi 10 kilómetros cúbicos de tefras, produjo, digamos, tobas y ceniza que llegó hasta la ciudad de Buenos Aires.
Mi abuela me contaba siempre que en el año 32 todas las viejas salieron a juntar las cenizas y durante decenas de años usaron esas cenizas para limpiar las cacerolas. Eso lo traigo a relación porque Buenos Aires fue cubierto por 5 centímetros de ceniza con la erupción del Gualeguaychú. Pero volvamos de vuelta un poco a la parte geológica y veamos que hay una diferencia muy grande entre el segmento norte y el segmento sur. Esa diferencia cae al norte del Chillán y al sur del Chillán. Hasta ahora había mencionado de que cuando se empinaba la placa producía gran campo de riolitas como lo que teníamos en la zona norte. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una corteza muy delgada como la que tenemos en el sur de Mendoza? Aquí tenemos 70, 80 kilómetros de espesor y aquí tenemos apenas 40 kilómetros en el eje de la cordillera. En vez de tener una delaminación caracterizada por la presencia de roca, esta delaminación se asocia a rocas basálticas. Aquí tenemos uno de esos conos basálticos asociados a fisuras. Aquí ven las fisuras y los conos monogénicos. Aquí ven fisuras con varias orientaciones. Todo esto entró en colapso extensional. Entró en colapso extensional porque la placa había avanzado y ahora está retrocediendo. Y ese retroceso, dado por el empinamiento de la placa, produjo este campo volcánico de 40.000 kilómetros cuadrados de extensión, con más de 800 centros volcánicos, la mayor parte de ellos monogénicos, y esos centros monogénicos están asociados a el retroceso y la delaminación de la corteza. Permitió que directamente llegase material de la astenósfera, casi se puede decir, a la superficie. Insisto que es muy poco evolucionado porque cuando comparamos las relaciones isotópicas de la corteza oceánica a estas latitudes, las relaciones isotópicas 1387-86 que tiene los basaltos tipo O y B que encontramos en Pallenia es aún menor que la corteza oceánica. Prácticamente diría yo que es material astenosférico que llega directamente a la superficie. Cuando miramos en detalle esta zona, digamos, acá tenemos la Pallenia con todos sus campos volcánicos, vemos que hay toda una zona de calderas que se asocia al arco volcánico principal. Mientras aquí se desarrollaba este campo volcánico basáltico, exactamente al mismo tiempo, digamos, cerca de 1 millón de años, tenemos toda una serie de calderas que se asociaban en el eje de la cordillera, donde habían sido antiguos arcos volcánicos o antiguos aparatos de estratovolcanes, ellos actualmente están representados por una serie de calderas. Estas calderas son básicamente de 1 millón de años, 1,4 millones en el norte y un poco más jóvenes hacia el sur, pero están asociadas también a un campo extensional como el que produjo la fosa de las Loicas. La fosa de las Loicas está al pie de la cordillera, que es una fosa extensional que está al pie de estas calderas. Entonces tenemos un régimen extensional que llegó hasta esta posición. Cuando pasamos del volcán Chillán hacia el sur, miren qué interesante lo que ocurre. Este es el segmento norte. Aquí en el segmento sur, o sea, de Chillán hacia el sur, tenemos la fosa de Loncopué, que también es una fosa de rift, una fosa extensional, que nos está marcando el gran colapso que tuvo esto. Y a su vez, estos volcanes que estaban en esta posición, cuando vamos al sur del Chillán, pasan a esta nueva posición. Un importante retroceso volcánico asociado al desarrollo extensional de la fosa de Loncopué. Y eso también afectó la composición. Esa composición también la había remarcado muy bien Fred Frey y Leopoldo López Escobar, maestro y alumno ambos del MIT, que siempre marcaron la diferencia de que hay un sector norte del Chillán que tiene andesitas portadoras Dorplenda que lo separan de los basaltos y de andesitas basálticas que aparecen hacia el sur. Y cuando uno ve la historia tectónica de este segmento, ve que en este segmento, el segmento sur, hubo un retroceso mucho más amplio del volcanismo, y el arco volcánico actual realmente está más gobernado por un régimen extensional, y ese régimen extensional no le permitió evolucionar como evolucionó la parte norte. Entonces, básicamente aquí quisiera recordar también a Leopoldo López Escobar, quien él siempre me hablaba, dice: Víctor, la parte norte de la zona volcánica sur es muy diferente de la del sur, y con él discutíamos horas de por qué eran tan diferentes. Con los años hemos aprendido que el trend rollback que se produjo en el sector norte es ínfimo comparado al trend rollback que tenemos en la parte sur. O sea, la historia tectónica reciente, netamente extensional, fue la que gobernó esa evolución. Y para terminar, tenemos unas pocas palabras de la zona volcánica austral. Esa zona volcánica austral está subduciendo corteza oceánica muy joven. Esta corteza oceánica muy joven le da una señal anaquítica. Hay un pequeño porcentaje de fusión parcial
en los arcos volcánicos. Estos son arcos volcánicos, son 4 o 5, 6 con el Cook. Son volcanes muy recientes, son más jóvenes. Se interrumpe la zona volcánica sur aquí, en la colisión de la dorsal de Chile. Y este volcanismo está con una fuerte influencia de la corteza oceánica subducida. Y cuando llegamos al Monte Cook, ya directamente en la subducción, que varía de 9 centímetros al norte a 2 centímetros, cuando llegamos al Monte Cook, básicamente, que es el último de ellos, se hace de forma exclusivamente transtensional. Entonces, me gustaría terminar diciéndole que esas 4 zonas volcánicas que hemos visto son segmentos que tienen diferente evolución. Y esa evolución, como decía Thorpe ya en el año 84, se debe a la historia tectónica previa que tuvo cada segmento. Hay arcos volcánicos estacionarios desde el Mioceno, con regímenes compresivos, que tienen la máxima diferenciación magmática, la máxima asimilación cortical, y son magmas muy evolucionados. Mientras que hay otros segmentos volcánicos que están asociados al retroceso hacia la trinchera, que tienen regímenes tensionales y muy pobre evolución. Hay segmentos fuertemente compresivos donde se produce una expansión del arco volcánico. Entonces, vemos que dentro de cada segmento hay historias tectónicas previas que tenemos que entender si queremos conocer la historia volcánica y las características del magmatismo a esas latitudes. Esto era básicamente lo que quería decir y estoy a disposición si queda tiempo para contestar alguna pregunta. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por esta completísima presentación. Nos has dado un paneo general del desarrollo del volcanismo a lo largo de todos los Andes, sumamente instructivo, seguramente todos lo han podido aprovechar y disfrutar. Quisiera tomar algún tiempo para hacerte algunas preguntas al respecto. En realidad son varias en total, hay varias en general. No voy a comentar las varias preguntas que tengo disponibles, pero después eventualmente te invitamos a que vos también tal vez a través de las redes puedas dar respuesta a algunas preguntas que estuvieran llegando. ¿Alguna pregunta en particular para hacerte es, marcabas algo con respecto a que particularmente en Ecuador se marcaba muy bien el porcentaje de fusión y la diferencia composicional a medida que se alejaban de la trinchera? Siendo que indicabas que tenía algún régimen de subducción irregular en ese sector, ¿por qué crees vos que se marca eso también, teniendo esa irregularidad en la subducción, y no se marca así de claro en la zona volcánica sur, tal vez? Porque nos faltan las 3 o 4 fajas volcánicas que tenemos en Ecuador. O sea, el hecho que en Ecuador tengamos 4 fajas volcánicas, podemos comparar cómo es la que se desarrolla sobre la cordillera occidental y cómo es la que se desarrolla sobre el cratón amazónico, o en la parte más interna. Ese hecho que haya volcanes ubicados en diferentes posiciones cada vez más lejos y que todavía siguen siendo activos, nos permite ver cómo ese volcanismo básicamente cuaternario tiene esas características. Cuando vamos a la zona volcánica sur, tenemos el volcán activo y detrás del volcán activo tenemos una cantidad grande de basaltos. Y no tenemos un arco volcánico que nos permita cotejar uno a uno qué es lo que está pasando. Una pequeña excepción sería el Pallén Matrú, pero como el Pallén Matrú coincide con un punto caliente, no lo podemos tomar como referencia. Los estudios telurmagnéticos indican que el Pallén Matrú está arriba de una pluma constante y que entonces no nos sirve para calcular el porcentaje de fusión típico que puede tener una variación en la cuña estenosférica relacionada con la inclinación de la zona de Pellón. Bien. Excelente, muchas gracias porque diste además entonces ejemplos sobre otras zonas que también hacían preguntas. Bien, una segunda pregunta es con respecto a lo que comentaste sobre el desierto de Atacama, que estaría vinculado a que en ese sector todavía no se produjo el retroceso del arco. Y eso estaría controlado por los procesos de delaminación. ¿Por qué crees que no se produjeron los procesos de delaminación que favorecerían ese retroceso de la misma forma que se produjo en el sector inmediatamente al norte e inmediatamente al sur de la zona en la que se generó el desierto y de donde no se produce ese retroceso del arco? No tengo una respuesta para eso, no sé. Los geofísicos como hipótesis elaboran diciendo que todavía se preserva el residuo eclogítico, por lo cual indica que si está el residuo eclogítico no hay delaminación y por lo tanto isostáticamente está mucho más bajo, hay como 2.000 metros de diferencia con el resto de la puna. Ese es un hecho objetivo. Ahora, ¿por qué ahí no se cayó el residuo eclogítico? Debe ser alguna relación geológica de las características del basamento que realmente no conozco. Excelente.
otro tema sobre el que se seguirá trabajando y considerando a los geofísicos en su labor también. Muy bien. Bueno, y finalmente una última pregunta es con respecto a algo que dijiste para la zona volcánica sur, donde dijiste que habían que la diferencia de magnetismo en el sector norte y en el sector sur tenía que ver con diferencias en el tren rollback de la zona volcánica sur, que eran distintos y eso obviamente generaba algunas diferencias. ¿Considerás que tiene que ver estrictamente con eso? ¿No podría haber algún tipo de influencia en cambio de espesor de la corteza desde el sector más hacia el sur, de la zona volcánica sur, y el sector más al norte de la zona volcánica sur? Bueno, ese fue el motivo de discusión durante horas con Leopoldo López. Leo siempre me decía, no, Víctor, hay dos basamentos completamente distintos. El de arriba tiene que ser, él siempre decía, tenés que buscar algún terreno que tenga diferentes características al norte y al sur, porque son muy, muy diferentes. Y con los años, pasaron muchos años, no hemos encontrado tales diferencias. No hay una irregularidad de primer orden, por lo menos nosotros no la pudimos encontrar. Entonces, y esto básicamente es mérito de Folguera. Andrés Folguera fue el primero en decir que el retroceso en la parte al sur de Chile es casi de 50 kilómetros del arco volcánico. Hay un gran salto del arco volcánico producido en el Pleistoceno. Y ese gran salto que al norte no se lo observa, indica de que el régimen extensional que existió al sur del Chillán fue más importante. Y fue más importante porque cuando comparamos la fosa de Loncopué con la fosa de las Loicas, la fosa de las Loicas es incipiente. La fosa de Loncopué han hecho secciones sísmicas, tiene miles de metros de profundidad y es una fosa importante. O sea que ahí hay un hecho geológico tectónico de primer orden que nos está mostrando que la extensión fue mucho mayor en el segmento sur de la zona volcánica sur que en la volcánica norte. Es una hipótesis, lo dejo en manos de los petrólogos y van a dilucidar si es correcto o no es correcto. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Bien, te voy a hacer una última pregunta, Víctor, así después continuamos con Pablo Samaniego en la siguiente presentación. Preguntas que están llegando a las redes. Dice, bueno, hola profesor, agradecen por la presentación. Y pregunta, dice, queda alguna duda particular. ¿Cómo se relacionan las señales geoquímicas continentales con la subducción de la dorsal de Juan Fernández y su migración al sur? ¿Cómo se relacionan las señales geoquímicas continentales con la subducción de la dorsal de Juan Fernández y su migración al sur? Es bastante específico. Yo escaparía a la pregunta diciendo busquen un geoquímico. Lo que sí sabemos del punto de vista tectónico es cómo ha ido variando la losa, cómo es el régimen térmico de la losa, porque hay estudios básicamente de tomografías sísmicas al norte y al sur que nos permiten ver cómo es el estado termal de la litósfera, cómo es la corteza, cómo es la velocidad de propagación de las ondas en la corteza, cómo hay variaciones perpendiculares al margen continental de esa corteza. O sea, hay muchísimo lo que hemos aprendido con respecto a cómo se comporta la litósfera y la corteza al norte y al sur de esa zona. Pero yo buscaría un geoquímico para darle una mejor explicación de la... De acuerdo. Bien, Víctor, nuevamente muchísimas gracias por tu presentación, ha sido sumamente instructivo y se nota en las redes, no te lo voy a mencionar acá, pero hay muchas personas dejando con su nombre, dejando saludos y agradeciéndote por la presentación y haciendo comentarios con respecto a tu trayectoria, agradeciendo todos los conocimientos que vos has logrado transmitir durante tus años de carrera referidos a este tema. Para nosotros un honor y un orgullo haber podido abrir este evento con una charla tuya. Te digo nuevamente, están llegando muchos saludos y felicitaciones, te invitamos después a verlos en nuestras redes y eventualmente si quisieras responder alguna más, y de esta manera ya te liberamos y te despedimos para continuar con el programa. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien, de esta manera damos paso ahora a la siguiente charla. La siguiente presentación va a estar a cargo del doctor Pablo Samaniego de la Universidad Clément Auger de Francia. Pablo, por favor, vos después corregime la pronunciación.
Pero bueno, conocemos todos a Pablo, tenemos una muy buena relación y es un referente en lo que tiene que ver con el volcanismo, tanto en la región de la zona volcánica norte como en la zona volcánica central. Le agradecemos también que se haya tomado este tiempo para compartir esta presentación con nosotros. Él nos va a dar una charla titulada Evolución temporal del arco volcánico ecuatoriano durante el Pleistoceno. Pablo, por favor, me corregís primero la pronunciación de la universidad y luego continuás con tu charla. Adelante, Pablo. Gracias. Primero que todo, gracias por la invitación. Es la Universidad de Clermont-Auvergne. Bueno, muchas gracias Mariano y gracias a la Albo por la invitación. Esta charla que la he titulado Evolución temporal del arco ecuatoriano durante el último millón de años, podríamos también haberla llamado algo así como 25 años de estudios geoquímicos y petrológicos en un arco volcánico activo. Desde el primer estudio que nuestro equipo realizamos allá por los años 90, han pasado muchas cosas, las ideas han evolucionado enormemente, y lo que quisiera decir primero que nada es que este es un estudio de mucha gente, que incluye mucha gente, muchos investigadores y estudiantes del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, con quien el IRD, mi institución, trabaja de manera permanente desde hace más de 25 años, y una serie de colegas de Clermont-Ferrand, que incluyen algunos de los nombres mencionados por Víctor y unas personas más. Y en los últimos años hemos abierto una colaboración con el Laboratorio de Geocronología de la Universidad de París Sur. Muchos de esos resultados los voy a presentar ahora en esta charla. Y finalmente también una colaboración de muchos años con la Universidad de Bretaña Occidental. Bueno, entonces, como decía, tuve la suerte de tener una excelente introducción a este trabajo en la charla de Víctor. El arco volcánico ecuatoriano, una de las grandes características es este enorme número, estamos hablando de alrededor de 85 centros volcánicos de cuaternaria en términos generales, que están distribuidos en un segmento de arco relativamente corto. Estamos hablando de aproximadamente 300 kilómetros norte-sur y un poco alrededor de un poco menos de 100 kilómetros y quizás máximo 100, 120 kilómetros a la latitud del volcán Sumaco, mencionado por Víctor y que se encuentra aquí en la alta Amazonía. Entonces, el objeto de esta charla es tratar de contar desde cuándo este segmento de arco continental activo se desarrolló y adquirió la configuración actual, y adicionalmente en una segunda parte trataré de dar un resumen rápido de las principales trends o firmas geoquímicas que caracterizan a este arco tan complejo como lo mencionaba Víctor. Este arco es resultado de un ambiente geodinámico complejo. Tenemos la subducción de la placa de Nazca, cuyas edades son relativamente recientes y que van disminuyendo desde el sur hacia el norte. Estamos hablando con edades del orden de 20 millones de años a nivel de la zona de fractura de Grijalva, hasta alrededor de 10 millones de años a nivel de la frontera con Colombia. Y hay dos características de la corteza oceánica que vale la pena recalcar: la presencia de la cordillera de Carnegie y la presencia de esta zona de fractura que separa dos cortezas oceánicas diferentes. Al norte de la zona de fractura de Grijalva tenemos la corteza oceánica relativamente joven generada en la dorsal de Galápagos, al norte, mientras que hacia el sur tenemos una corteza oceánica un poco más antigua, un poco más vieja, que se generó en el centro de acreción pacífico. Esto hace que tengamos entonces una zonación norte-sur a nivel de la corteza oceánica y, por tanto,
una potencial variación en el denominado parámetro térmico, que incluye, entre otras cosas, la edad de la corteza oceánica y su geometría, ¿no? Entonces tenemos eventualmente una zona, una subducción relativamente más caliente hacia el norte, mientras que hacia el sur tenemos una subducción relativamente más fría. La segunda gran característica y complejidad del arco ecuatoriano es que está construido sobre una corteza bastante heterogénea. En términos muy sencillos, podemos decir que la parte occidental está construida sobre una corteza oceánica de tipo, una corteza de tipo con afinidades oceánicas, mientras que hacia la parte oriental tenemos una corteza más bien de tipo continental. Esta corteza es espesa, con un espesor aproximado de alrededor de 50 kilómetros. Entonces, los volcanes del cuaternario están distribuidos en diferentes alineamientos desde el occidente hacia el oriente y que los denominamos en función del tipo de basamento, sobre qué basamento los volcanes se han construido. Así tenemos, por ejemplo, el alineamiento de la cordillera occidental, el alineamiento del Valle Interandino ubicado entre las dos cordilleras, el alineamiento de la cordillera oriental y, si podríamos decir, un grupo de volcanes de que se desarrollaron en la zona subandina. A más de la zonación norte-sur de la cordillera, de la corteza del eslavo oceánico subducido, tenemos una zonación del basamento a nivel este-oeste. Entonces tenemos que pensar que hay toda esta complejidad que explicará la distribución de los centros volcánicos, pero también sus características geoquímicas. Entonces, la pregunta que tenemos es cuál es el time frame, cuál es la manera como estos volcanes se han ido desarrollando en el tiempo. Y para esto teníamos, bueno, que los primeros datos geocronológicos vienen de un artículo clásico de Barberi en el año 88, y desde hasta el 2014 teníamos alrededor de 50 edades argón-argón para el conjunto de arcos, para el conjunto de volcanes. Es decir, habían muy pocas edades para poder entender cómo este arco se desarrolló. Es por eso que desarrollamos un proyecto bastante ambicioso, focalizándonos básicamente en tres transectos, al norte, al centro y al sur del arco. Y hasta el momento hemos vivido aproximadamente 150 edades potasio-argón de alta en ground mass, en muestras cuidadosamente escogidas con el fin de cubrir todo el rango de edades de estos volcanes. Hay que decir que estas muestras provienen de dos proyectos de doctorado, el de Matilde Bablón, que ya terminó el año pasado, y el trabajo en curso del instituto, que es en Santiago Santa María. Entonces, en las siguientes diapositivas lo que voy a tratar es de que en base a estos datos tratar de contarles cómo este arco se ha ido desarrollando. Y lo que podemos decir es que las edades más antiguas que he encontrado en el arco cuaternario corresponden al volcánico de Chacana, en la parte central del arco, con edades que van de 1 y 3 millones de grosso modo. Edades nuevas obtenidas por Santiago tienden a confirmar estas edades obtenidas hace algunos años por Opdyke. A partir de ahí, lo que tenemos, no voy a entrar en de las edades para cada edificio, sino simplemente la idea es que a partir de 1 millón de años tenemos el desarrollo de algunos grandes centros volcánicos, como por ejemplo el Pichincha en la cordillera occidental, el Mojanda en el Valle Interandino o el Cayambe en la cordillera central. Pero básicamente las edades alrededor de 1 millón de años se encuentran sobre todo en la parte centro-norte. No tenemos edades del arco actual hacia alrededor de 1 millón de años. La provincia del Trasarco también ya tenemos edades del pan de azúcar alrededor de 1 millón de años. Conforme va avanzando en el tiempo o acercándonos en el tiempo, que alrededor de 700, 800 millones de años ya aparecen edades en el Cerro Negro, cerca de la frontera con Colombia, así como en el sur, alrededor de 800 mil años para el Sagoatoa. Pero es simplemente a partir de los 600 mil años cuando tenemos
tenemos explosión de centros volcánicos. La gran mayoría de centros volcánicos del arco ecuatoriano son relativamente jóvenes y no tenemos edades más allá de los 500 a 6.000 años. Entonces, todas estos centros volcánicos marcados con este color morado presentan edades máximas de 500 a 600.000 años. Es decir, la gran mayoría se desarrollaron en el último medio millón de años, y de manera muy importante la terminación de la zona volcánica norte, este triángulo que podemos definir aquí, parecería ser una característica geológica relativamente reciente. Y finalmente, conforme nos vamos acercando, en los últimos 200.000 años, vemos que el arco ya adquiere toda su configuración actual. Entonces vemos, en definitiva, lo que podemos decir es que el inicio del desarrollo de los grandes estratovolcanes es alrededor de 1 o 1.5 millones de años como edades máximas, y generalmente están desarrollados en la parte centro-norte del arco ecuatoriano. Mientras que la gran mayoría de centros volcánicos, el arco adquiere su configuración actual hace tan solo 500.000 años aproximadamente. Esto nos lleva a una conclusión parcial, pero muy importante, que el arco volcánico ecuatoriano es una estructura geológica relativamente joven, muy, muy joven, y esto implica, dado la gran cantidad de centros volcánicos y el volumen de los edificios, que estamos hablando de tasas eruptivas relativamente altas para poder producir en un periodo de tiempo de medio millón de años toda esta gran cantidad de centros volcánicos. Dado que es difícil hablar de tasas eruptivas, lo que hemos tratado en gráfico, que viene del artículo de Bablón de 2020, olvidé la referencia acá, es que consideramos dos proxies de las tasas eruptivas. Parámetros muy sencillos. El uno es el tamaño basal de los edificios, los puntos acá, y la línea roja representa el número de volcanes cuaternarios o del último millón de años por grado de latitud. Y lo que vemos es que entre un grado norte y un grado sur, estos dos parámetros tienden a aumentar de manera bastante clara. Y esto, pues, lo podemos asociar tenemos interés de asociarlo con la presencia entre un grado norte y un grado sur en la losa de subducción de la zona de la Carnegie Ridge, de la cordillera sísmica de Carnegie, pero también con la presencia de esta zona de fractura de Grijalva que se encuentra en la parte sur del arco. Entonces, tenemos volcanes al sur de la zona de Grijalva, mientras la gran mayoría de volcanes se encuentra hacia el norte. Y esto me lleva a entrar a la segunda parte de mi presentación, que es la posible relación con la geoquímica. Y vemos aquí, por ejemplo, dos parámetros geoquímicos. Estamos hablando de las tierras raras y vemos que los valores más bajos en estos parámetros geoquímicos coinciden con la latitud entre un grado norte y un grado sur, básicamente. Entonces, ¿cuáles son las principales características geoquímicas del arco ecuatoriano? Bueno, vemos la primera cosa, es que en este diagrama y en los siguientes, el código de colores representa los volcanes de la cordillera occidental en color azul, los volcanes del Valle Interandino en color amarillo, los volcanes de la cordillera real en color verde y el trasarco en color naranja. Lo que vemos es que hay una variabilidad muy grande en el contenido de potasio, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de series calcoalcalinas de medio y alto potasio en el arco principal y zonas y un volcanismo claramente shoshonítico en el trasarco. Para ir un poco más rápido, la otra característica fundamental del arco ecuatoriano es un empobrecimiento generalizado en tierras raras pesadas como el litio para todo el arco. Aquí tenemos un arco típico intraoceánico, por ejemplo, en gris. Estamos hablando del arco de las Nuevas Hébridas solamente para ver cuál es el tren de litio en un arco clásico. Y vemos que el arco ecuatoriano presenta un empobrecimiento generalizado. Y esto nos lleva, pues, a este caradaquítico global que caracteriza al arco ecuatoriano, con el empobrecimiento en itrio, niterbio y radiaciones lantano-niterbio, estroncio-itrio, que son indicativos de
la presencia de granate en la petrogénesis de estos magmas. No voy a entrar en esta discusión del origen de las adaquitas y puesto que en el contexto andino hay diferentes maneras de producirlas, que puede ser la fusión parcial de una fuente básica, que puede estar en la corteza inferior, que puede estar en el slab, o la cristalización de granate y probablemente de anfíbol en condiciones de alta presión y en contenidos de agua elevados. Entonces, no voy a entrar en esa discusión, pero simplemente lo que podemos decir es que esta característica está asociada a la presencia de granate. Desde el punto de vista isotópico, vemos una definición muy clara también con los volcanes de la cordillera occidental, el frente volcánico con características muy claras con respecto a los volcanes de la cordillera oriental. Lo podemos ver acá, entonces una diferencia en isótopos de estroncio de andimio muy clara. Pero, como decía Víctor, estamos hablando de cosas relativamente cercanas al polo mantélico, es decir, los Andes centrales caen mucho más hacia valores mucho más radiogénicos en estroncio y en neodimio. Una cosa interesante de notar es que el Karg, el volcán Sumaco, por ejemplo, y las rocas de la cordillera occidental caen perfectamente en el mismo polo, mientras que las rocas de la cordillera real presentan valores relativamente, si bien las diferencias no son importantes, no son muy grandes, digamos, pero son muy, muy claras, digamos. Lo mismo lo podemos observar con los isótopos de plomo. Vemos un trend principal marcado por el Bacarc y la cordillera occidental, mientras que las rocas de la cordillera oriental presentan valores de las razones de plomo más altas y que apuntan hacia un rol de la corteza continental. Algo relativamente claro. Y la característica geoquímica importante del arco es esta zonación este-oeste o a través del arco, la cual está marcada, si ponemos en estos diagramas que provienen del trabajo de Silvana Hidalgo de 12, vemos que hay una variación muy clara de ciertos parámetros de razones de tierras raras entre conforme nos alejamos a la fosa. Y la característica, esto fue una característica que fue ya descrita por muchos autores antes de Silvana, y que permite caracterizar claramente cómo estas variaciones están asociadas a un decrecimiento del contenido de elementos fluid móvil versus fluid inmóvil elements. Y esto está asociado a la disminución del agente metasomático con respecto a la distancia a la fosa. Y es este parámetro, la disminución del agente metasomático, lo que controla, lo que le llamaba la atención a Víctor, que es la disminución de la tasa de fusión parcial en el manto, la cual es más alta en la cordillera occidental a este nivel y es mucho más baja a nivel del trasarco, es decir, a nivel del Sumaco. Entonces, menos fluidos de subducción, menos tasa de fusión parcial. Esto es una característica muy clara y casi no hay discusión al respecto. La discusión que tenemos es en realidad en el tipo de agente metasomático, que algunos creen que es un fluido acuoso y otros creemos que es probablemente un fluido acuoso, pero que es una situación más compleja en donde tenemos no solamente uno, sino dos tipos de agentes metasomáticos, como lo trata de indicar a continuación. Entonces, otra manera de ver las diferencias este-oeste, vemos, por ejemplo, aquí los isótopos, entonces vemos claramente, si bien las variaciones, el valor no es muy diferente, vemos una variación bastante sistemática, por ejemplo, aquí el neodimio, como disminuye a nivel de la corteza de la cordillera oriental y vuelve hacia valores típicos de lo que podría ser la firma mantélica, básicamente. Y finalmente el plomo también, sobre todo las relaciones 207-204, que son indicadoras del componente corteza continental superior, que aumentan a nivel de la cordillera oriental. Entonces, los isótopos son marcadores muy importantes y nos permiten constreñir de manera bastante precisa el rol de la corteza continental, al menos de la corteza continental superior, para la cual conocemos su firma geoquímica. El problema está para la corteza inferior, que, bueno, obviamente es mucho más difícil de constreñir.
Y este trabajo nos ha permitido generar gráficos como el siguiente ejemplo, en el cual para cada centro volcánico calculamos un valor promedio. Y lo que podemos ver entonces es otra manera más. Si conocemos, por ejemplo, el neodimio, vemos que hay una disminución de los valores de neodimio, de los isótopos de neodimio, entre la cordillera occidental, la cordillera real o oriental y el Bacarg. Pero lo que es interesante de notar es que no solamente hay variaciones este-oeste, sino también vemos variaciones muy claras norte-sur, a nivel de la cordillera occidental, básicamente. Y esto nos lleva a pensar que los isótopos, así como los vientos trazan, no nos están diciendo únicamente lo que está pasando a nivel de la corteza, sino también lo que estamos tratando de ver, lo que pasa un poco más en profundidad del manto y del slab. Y finalmente, esto nos lleva entonces, como resumen, decir que podemos identificar dos componentes del slab: el uno caracterizado por la deshidratación de la placa oceánica, es decir, la presencia de fluidos acuosos, y un segundo componente caracterizado por, no voy a entrar en los detalles, por líquidos silicatados, producto de la fusión de la parte sedimentaria y probablemente de la parte oceánica también, en valores muy, muy bajos, obviamente. Pero creemos que hay evidencias para indicar que hay dos agentes metasomáticos diferentes. Y, en segundo lugar, la presencia de diferentes aportes crustales en función del basamento en lo cual los volcanes se han generado, y podemos determinar entonces diferentes tipos de aporte crustal de la corteza superior y eventualmente el aporte de la corteza inferior, que sin duda es muy importante, pero que, como decía, al no conocer su firma isotópica y geoquímica, es un poco más difícil de constreñir. Hasta aquí lo que tenía para decirles. Quiero simplemente mostrarles, esta es mi última diapositiva, el sentido de que una de las grandes preguntas que tenemos los geoquímicos cuando estudiamos las fuentes del magmatismo es que la mayoría de los de las rocas que encontramos en superficie presentan una historia muy larga y compleja. Y esto hace que determinar las fuentes del magmatismo con magmas que no son magmas primitivos es difícil, inclusive peligroso, porque podemos lanzar conclusiones quizás erróneas. Es por eso que en los últimos años nos hemos interesado a la presencia de las inclusiones magmáticas, es decir, hicimos un estudio dentro del marco de la tesis de doctorado de Diego Narváez, otro colega del Instituto Geofísico, en el cual tratamos de escoger las inclusiones magmáticas que están en los olivinos primitivos de las rocas más primitivas del arco. En un primer estudio que fue publicado en el 2008, escogimos dos targets: el volcán Sangay, que es el volcán más al sur del arco y que está ubicado sur de esta zona de fractura de Grijalva, es decir, en un slab que es un poco más viejo, y el volcán Puñalica, que se encuentra sobre la zona de fractura de Grijalva, y o ligeramente hacia el norte, en un slab relativamente más joven y con régimen térmico probablemente diferente. ¿Y qué es lo que vemos en estas inclusiones magmáticas, en estas gotitas de magma al interior de los olivinos más primitivos? Pues lo que nos permite ver este estudio es que podemos eliminar toda la influencia crustal y tratar de ver los procesos profundos a nivel del manto y del nivel del slab. Y lo que podemos ver es que las inclusiones del Sangay, que son los rojos acá, presentan claramente una firma asociada a un agente metasomático que es un fluido acuoso. Mientras que las inclusiones primitivas del volcán Puñalica muestran una firma bastante diferente y que sugieren la influencia de líquidos silicatados provenientes de la fusión de sedimentos y probablemente de la placa oceánica, aunque es más difícil de decir, pero hay una dicotomía entre fluid y melt a nivel del Sangay y del Puñalica, es decir, confirmando esta idea que veníamos diciéndola hace tiempo gracias a los estudios de roca total, que tenemos
no uno, sino dos agentes metáticos diferentes. Y entonces, concluir, lo que podemos decir es que en los últimos años hemos completado de manera importante las dataciones que conocemos sobre el arco cuaternario en el Ecuador. Esto sumado a una base geoquímica importante, tanto a nivel de elementos mayores, trazas, como a nivel de isótopos de estroncio, neodimio, plomo, nos permite contar esta historia en la cual el arco volcánico es una estructura relativamente reciente, generada en los últimos 500 a 600 mil años, al menos en su configuración actual, mientras que las rocas más antiguas del arco cuaternario no llegan al 1.5 millones de años. Este arco, como decía Víctor, es resultado de un ambiente geodinámico bastante complejo en el cual entran en juego una zonación norte-sur de la placa oceánica subducida y una zonación este-oeste a nivel de la corteza continental superior. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por la presentación. Estuvo excelente y complicada. Estamos esperando un poquito a que entren preguntas por las redes. Quería mencionar, antes de seguir, que como hemos tenido un poco de problemas con la transmisión por el Facebook, estamos también invitando a las personas a unirse por Zoom, así que veremos algunos cambios en cuanto a los participantes en la sala de Zoom, y así entonces esperamos que podamos tener más personas conectadas aquí. ¿Se escuchó bien? Porque mi conexión no es tan buena. ¿Se escuchó bien, perfecto. ¿O no? Sí, perfecto, muy bien. Ok, me alegro, sí. Me alegro, sí. Perfecto, sí, gracias. Y quería además invitar a los que ya están aquí conectados, si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacerla directamente, o si no, pues, yo hago una. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, Víctor. No, le quería preguntar a Pablo que muchos hablan de la variación que hay hacia el sur de la inclinación de la zona de Benioff. Especialmente Gutscher dice que cerca del Golfo de Guayaquil la inclinación vuelve a ser normal. Y si es cierto que es normal, ¿por qué no hay volcanismo activo en esa zona? Sí, en realidad los últimos trabajos que corresponden al estudio de Hugo Yepes en el 2016 muestran que en realidad hay una tendencia a disminuir el ángulo de subducción a nivel de Colombia hacia el Ecuador, y en realidad lo que vemos es que hay una flexura a nivel alrededor de la zona de fractura de Grijalva. Es decir, el slab, entonces tenemos aquí los contornos de 50, 100, 150 kilómetros de profundidad. No vemos un tier, como al menos Hugo Yepes no ve un tier como lo presenta Gutscher en realidad. Eso es una diferencia con respecto a la visión de él. Él hablaba de un flat slab incipiente o en formación. Esa idea tal vez puedes decir, habría que ver qué pasa en unos cuantos millones de años, pero lo que vemos ahora es que es un continuo entre el arco colombiano y a nivel del Ecuador hay efectivamente un ensanchamiento del arco, es decir, tenemos cerca de 100 kilómetros de ancho del arco justo al frente de la Carnegie. Y luego, a partir del sur, tenemos un slab nuevamente normal, un pequeño segmentito que va en realidad en este sector de aquí, esta es la prolongación y luego este segmentito que va desde el Chimborazo aquí, por ejemplo, hasta el Sangay acá, el último volcán de la zona orogal, que presenta una subducción normal. Y a partir del Sangay no hay volcanismo y el slab ya tiende a horizontalizarse. Entonces, yo pienso que en realidad la Carnegie está exacerbando el volcanismo y eso explicaría esta enorme presencia de centros volcánicos. Pero efectivamente, a partir del Sangay ya no hay centros volcánicos cuaternarios o cuaternario superior, digamos.
Y a partir del SLAB, de los dos grados sur, ya entramos claramente a un SLAB que tiende a aplanarse. Muchísimas gracias. Yo no sabía que en Shanghái ya tenía la inclinación normal. Con solo saber eso ya entiendo por qué está, sí, por qué sí, está pasando eso. Así que, sí. El SLAB bajo el Shanghái está alrededor de 100, si mi memoria no... Estamos hablando de 130, 140 kilómetros, es decir, algo completamente normal. Una cosa que se podría pensar es que el frente volcánico, por ejemplo, en el Ecuador, viene en la cordillera occidental y tiende a curvarse hasta el Shanghái, porque hay unos centros volcánicos aquí, pequeños conitos también. Entonces, en realidad, el frente volcánico hace esto acá. Y a partir de aquí, es decir, ya se horizontaliza y ya no hay más volcanismo. Gracias. Sigue, Víctor. Toca el volcanismo anterior a todo este arco volcánico actual. ¿Dónde estaba el volcanismo en el Mioceno, por ejemplo? Sí, por ejemplo, una cosa interesante de notar es que todos estos volcanes aquí están directamente sobre el basamento. Basamento cretácico, digamos. Tal vez tengo una foto acá. Aquí, por ejemplo. Si vemos aquí en esta foto de acá, el color amarillo representan los arcos mioplioceno. El amarillo es lo que se llama la formación Pisayambo y etcétera. El color intermedio acá es simplemente es el relleno del valle interandino. Entonces vemos que los volcanes de la cordillera occidental están construidos directamente sobre el basamento. Entonces vemos que en el mioceno el arco estaba sobre todo en la cordillera real, y había un poco de arco mioceno también acá, pero no había arco mioceno a este nivel. Esto es una característica interesante, es decir, por ejemplo, el Pichincha está construido directamente sobre pilo lavas del Cretácico. Y a partir de Liliniza, que finalmente tenemos ya secuencias volcánicas miocénicas, el problema en el Ecuador es que estas secuencias son poco estudiadas y poco bien datadas. Y ahí tenemos un problema, es decir, a partir de lo que puede ser a partir del plio 3, 5 millones de años, el arco está muy poco estudiado. Y eso es algo que está faltando, sin lugar a duda. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Tenemos una pregunta adicional antes de pasar a la siguiente charla y es de Mariano, que está aquí conectado en la base directamente. Hola, Pablo, ¿qué tal? Bueno, primero, muchísimas gracias por la presentación sumamente instructiva. Te quería aprovechar a preguntar por algo también que venía a colación de la charla de Víctor Ramos. Víctor había comentado cómo le había llamado la atención el desarrollo de este volcán, el Sumaco, el que se encuentra más hacia el este, ya casi metido en la jungla, según lo que indicaba este Víctor, y estando de manera tan volcado hacia el este y tan aislado, te quería consultar si ha sido posible identificar alguna característica geoquímica particular que los diferencie y los discrimine del resto de los volcanes de los cuales estuviste hablando. Desde luego, la provincia del Bácar, que está constituida por el Sumaco acá, el Pan de Azúcar y el Cerro Negro, son estos tres volcancitos de acá, que son completamente diferentes al resto. Estamos hablando de cosas de composición shoshonítica, lo mostraba acá, corresponden a estos símbolos de acá, por ejemplo. Entonces, mientras que el arco son andesitas de medio y alto potasio, cordillera occidental, cordillera oriental, el Bacarc, el Sumaco, los conos de Puyo, el Pan de Azúcar, corresponden a estas composiciones de acá. Entonces, estamos hablando de cosas completamente diferentes. Y la interpretación es que conforme vamos, lo más sencillo, pero creo que es bastante sólido, es que conforme vamos de la cordillera occidental hacia el Bacarc, tenemos disminución de los fluidos, cualquiera que sea su naturaleza, provenientes del SLAB, y por lo tanto, disminución del contenido de la fusión parcial a nivel del manto, mayor a nivel de la cordillera occidental y mucho menor a nivel del trasarco. Entonces, bajo tasas de fusión parcial muy bajas a nivel del trasarco generan magmas alcalinos. Esa sería la interpretación más clásica, pero más sólida al mismo tiempo.
no hay mayor diferencia, no hay mayor discusión al respecto. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Bueno, te agradecemos de nuevo, Pablo, por esta participación y te invitamos a que pase, a que vayas y veas también en la página de Facebook para que veas varios comentarios de felicitación y probablemente otras preguntas que no dio tiempo de hacer en este ratito. Así que vamos a pasar entonces a la siguiente presentación. Nuestra tercera ponente es la doctora Patricia Zuruoga, y ella es investigadora del CONICET en el Servicio Geológico Minero Argentino. Y nos va a estar presentando una charla con título El rol del magmatismo silicio en la zona volcánica sur entre 33 grados y 46 grados sur. Así que le invito a Patricia a compartir su presentación y podemos entonces continuar. Bueno, Lisette, buenas tardes. Ahí me están escuchando. Hola. ¿Bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, gracias, Lisette. Un gusto y un honor. Bueno, la invitación les agradezco mucho. Yo, digamos, decidí armar esta charla pensando un poco en las raíces quizás más superficiales del magmatismo, no tanto ir hasta el manto, sino en las raíces, si se quiere, corticales, con esto del magmatismo silicio en la zona volcánica sur. Como objetivos me planteé explorar, Patricia, y destacar. Sí. Disculpa, pero estás compartiendo la presentación porque no se sí. ve. Sí. Ah, porque no se ve todavía. Qué raro. Sin embargo, dice que la función está en pausa. Danos un segundo. Vamos a intentarlo otra vez, a ver si. Ahí. Ok, ahora sí. Si lo pones entonces en para que se presente completa. Ahí se ve. Ah, perfecto, ahora sí. Bueno, gracias. Genial entonces. No, gracias a vos, Lisette. Bueno, entonces decíamos que como objetivos me planteé explorar y destacar el rol del magmatismo silicio a lo largo de la zona volcánica sur, el cual se encuentra asociado a eventos eruptivos explosivos, muchas veces con pocas señales previas, y que aún siendo de baja magnitud pueden causar un severo impacto ambiental y socioeconómico. Mostrar a través de unos pocos ejemplos la importancia de estudiar la evolución magmática de los estratovolcanes andinos y de los sistemas silicios mayores y sus implicancias en la dinámica eruptiva. Y por último, resaltar el abordaje interdisciplinario geológico y geofísico para comprender el origen, transporte y almacenamiento de los magmas silicios en la corteza, así como también el tiempo de residencia, los parámetros físico-químicos y los procesos que actúan como disparadores eruptivos. Acá ya vimos, digamos, con mis antecesores les agradezco a Pablo y a Víctor de que ubicaran la zona volcánica sur en el contexto de la segmentación de América del Sur. Y desde un punto de vista de la perspectiva geográfica, me gustaría señalar que el arco se extiende a lo largo del límite con el país hermano chileno. La zona volcánica sur se extiende a partir de los 33 grados, con lo cual, como pueden, digamos, queda claro del mapa, Chile, digamos, está expuesto a los peligros proximales y Argentina está, digamos, mucho más expuesta a los peligros distales, si se quiere, por la caída de cenizas, como ha quedado de manifiesto en muchas erupciones históricas, pero bueno, se me ocurrió poner la del Cordón Cauce de julio del 2011, que tuvo algunos, ha tenido severo impacto en la zona andina y extraandina. Podemos decir que la Argentina prácticamente ha funcionado como un país, como un país cenicero, en el sentido de recibir desde el inicio del ciclo andino la carga de cenizas provenientes de los volcanes occidentales. En este mapa podemos ver un poco el contexto tectónico de la zona volcánica sur, que es producto de la subducción de la placa de Nazca, con una velocidad de convergencia promedio de 6.6 y un ángulo de convergencia de unos, más bien oblicuo, y el ángulo de subducción de unos 30 grados normal.
sin entrar en polemizar, digamos, cuáles son las razones de la segmentación del arco, empezaron, digamos, a aparecer en los años 80 los primeros estudios geoquímicos de los distintos volcanes y aparecían diferencias petrológicas que, como bien dijo Víctor, estaba López Escobar como uno de los principales, digamos, impulsores de toda la... los estudios geoquímicos, y después hubo algunas variaciones en cuanto a la interpretación de los distintos autores, pero muchos encontraron estas diferencias desde los 33 hasta los 46 grados, y hoy en día se mantiene esa división tradicional en segmento norte, de transición, central y segmento sur, entre los 33 y los 46 grados de latitud sur. Muchos autores hay acuerdo en que, digamos, las diferencias petrológicas que existen en los magmas se deben fundamentalmente al espesor cortical, las diferencias de espesor cortical que varían, digamos, desde máximos hacia los 33 de 55, 60 kilómetros y disminuyen en la zona del sur hacia alrededor de unos 30 kilómetros. Y otro factor de primer orden, acá podemos ver también, cómo en función de los estudios geoquímicos y gravimétricos se puede ver, digamos, cómo varía la profundidad del mojo en sentido norte-sur a nivel latitudinal. Y otro factor de primer orden que también la mayoría de los autores concuerdan es en la importancia del sistema de fallas Liquiñovsky, que se extiende a partir de los 38 grados hacia el sur y que a lo largo de unos 1200 kilómetros condiciona el emplazamiento de los principales estratovolcanes y de muchos centros menores, además de segundo, digamos, controles de segundo orden, como fallas antiguas que están controlando el emplazamiento en segmentos transversales a ese sistema principal, en sentido noroeste-sudeste. Ahora bien, si miramos las características geoquímicas a lo largo del arco en sentido norte-sur, podemos ver que hay diferencias geoquímicas importantes, como por ejemplo, digamos, en el segmento norte dominan andesitas y dacitas con oblenda y biotita, donde los basaltos primitivos están ausentes, hay un enriquecimiento en los elementos lil y fundamentalmente un aumento en las relaciones lantano y terbio y, digamos, de las relaciones isotópicas estones 87-86 y, paralelamente, de bajas de neodimio. Esto ha sido interpretado como una influencia de la contaminación cortical, ya sea por MASH o por erosión por subducción. Si miramos, digamos, el segmento central, hay una mayor diversidad de productos, de composiciones geoquímicas, desde andesitas basálticas a riolitas, y en el segmento sur, digamos, al sur de los 42, prácticamente las riolitas brillan por su ausencia. Y me gustaría de acá, digamos, tomar el caso del Chaitén como primer ejemplo. El volcán Chaitén, ubicado en el segmento sur, entonces, entró en erupción el 2 de mayo del 2008, luego de 36 horas de sismos fuertes. Se puede decir que tomó por sorpresa tanto a los habitantes del Chaitén, ubicado a 10 kilómetros del volcán, como a las autoridades y vulcanólogos del Cerna Geomín y Onemi en Chile, ya que no era considerado como un volcán peligroso y menos aún capaz de generar eventos explosivos. Los estudios geológicos daban cuenta de la formación de una pequeña caldera de unos 2,5 kilómetros de diámetro hace 9.400 años y posteriormente el crecimiento de un domo central datado en 5.600. Este volcán no tenía registro histórico en el 2008, ni tampoco se hallaba bajo monitoreo. De hecho, estaba rankeado en el puesto 40 de un total de 95. Ahora, la erupción duró aproximadamente un año, con fases explosivas y efusivas, y causó graves trastornos, tanto en Chile como en Argentina. Los más importantes fueron la evacuación de la ciudad del Chaitén de 5.000 habitantes, destrucción de viviendas por los flujos piroclásticos y lahares,
pérdida de hacienda, trastornos para la navegación y pesca, incendios forestales, interrupción del tráfico aéreo, tanto en Chile como en Argentina, a partir del arribo de las cenizas que atravesaron todo el territorio, y efectos perjudiciales para ganadería y agricultura por la caída de cenizas. Se puede decir que esta erupción representó un verdadero hito para Chile, ya que OBDAS inició un programa muy ambicioso de monitoreo y además puso de manifiesto la necesidad de estudios de estratigrafía detallada. A partir de ahí se hicieron varios estudios de distintos autores y llegaron a encontrar varios niveles de tefra que antecedían a las del 2008 y que eran incluso más importantes, como esta denominada Chaitén 1, y luego se encontró otro nivel de tefra denominado Chaitén 2, Chaitén 3, Chaitén 4, es decir, que dentro de los últimos 10.000 años se habían producido eventos similares a los del 2008 que no habían sido registrados convenientemente. Incluso en los registros históricos, en las cartas náuticas aparece, digamos, algunos indicios de una erupción en la zona de Chaitén que podría corresponder, digamos, al Chaitén, y que luego, digamos, la contraparte geológica da cuenta de depósitos muy similares a los del 2008, que estaban prácticamente habían pasado desapercibidos previamente, y que luego fueron datados por carbono 14 y podrían considerarse o asimilarse a esta erupción del siglo XVII. Lo mismo en los depósitos, se pueden ver acá por debajo los depósitos de la erupción esta asignada al siglo XVII, por debajo de los primeros restos de la construcción de la ciudad del Chaitén. De acuerdo a los análisis de interferometría satelital realizados por Wicks y colaboradores, ellos modelaron un sistema de alimentación y recarga para el Chaitén. Estos interferogramas, la anomalía que se produce no es equidimensional y podría ser modelada a partir de un dique con orientación nor-noreste, de manera que ellos, sugieren, interpretan, de que el Chaitén estaría, digamos, recargando, alimentándose de la zona en profundidad, que estaría conectada con el volcán mayor, el estratovolcán mayor, el Michinmahuida, que está directamente emplazado sobre el sistema de fallas del Ikiniovski. Esto a su vez también fue vinculado con el emplazamiento de algunos domos menores que todavía no han sido datados, pero que estarían teniendo, digamos, deberían tener el mismo origen, esta alimentación, remota. La información sísmica, todos los datos sísmicos o la actividad sísmica que se produjo previamente a la erupción del Chaitén también da cuenta de estas fallas que podrían haber sido las vías de alimentación desde el Michinmahuida hacia el Chaitén. Los estudios que hicieron Castro y Dingwell en relación a los experimentos en fragmentos pumicios que analizaron esas fases minerales para establecer los parámetros intensivos, pudieron establecer que el ascenso de magma pobre en cristales de plagioclaso, ortopiroxeno, óxidos de hierro y escasa biotita se produjo prácticamente en forma instantánea en 4 horas, desde una profundidad de entre 5 a 10 kilómetros en condiciones cercanas al liquidus, debido a una relativa baja viscosidad y alta temperatura de alrededor de 800 grados y un alto contenido en agua. En definitiva, podemos decir que el Chaitén es un ejemplo de que el magmatismo silicio, aunque subordinado en términos de abundancia relativa y de representatividad, está presente en el registro magmático del segmento sur de la zona volcánica sur y requiere máxima atención, ya que constituye una verdadera amenaza para el sector patagónico de Chile y Argentina. Si vamos ahora al norte, al segmento, norte y de transición de la zona volcánica sur,
podemos ver que hay una gran concentración de magmatismo dacítico, río dacítico y riolítico para el último millón de años, representado por grandes calderas como la caldera del Diamante de 150.000 años, la caldera de Bobadilla de cerca del millón, la caldera de Calabozos que tiene tres erupciones ignimbríticas importantes y con un volumen total de cercano a los 1.000 kilómetros cúbicos, algunos centros menores, como el complejo volcánico Puelches, toda la actividad posglacial del complejo volcánico Laguna del Maule y la erupción del Quizapu como un ejemplo de erupción pliniana más destacada del siglo XX por su alcance regional e impacto socioeconómico. Esto ya les, Víctor anticipó la importancia de esta erupción y cómo ha quedado en la memoria de la gente que tuvo la oportunidad de testimoniarla, de vivirla en vivo y en directo. Este volcán constituye un buen ejemplo para estudiar la transición eruptiva de estilo efusivo-explosivo, un fenómeno bastante común en los volcanes andinos. Se produjo, para brindar un contexto histórico, podemos decir que el 10 de abril de 1932, un amplio sector de Argentina fue testigo de un fenómeno inquietante y desconocido como fue la abundante lluvia de ceniza. En Mendoza la población lo percibió como la llegada de la hora trágica de Pompeya y los periodistas del diario Los Andes tuvieron la iniciativa de ir a descubrir el responsable de este fenómeno desconocido, zona bastante remota en aquel tiempo. La erupción fue muy bien documentada, tuvo una duración máxima de 25 horas, con dispersión de tefra en sentido este y noreste, llegando a Buenos Aires y Río de Janeiro a 2.950 kilómetros. Como se puede ver, el impacto causado, digamos, en la provincia de La Pampa, Mendoza, incluso en Buenos Aires, donde llegó, digamos, la ceniza a cumplir unos pocos milímetros, pero fue suficiente para generar, digamos, pánico y alarma dentro de la población. En total se calculó un volumen de tefra de cerca de 10 kilómetros cúbicos y tuvo efectos, como les digo, bastante comprometidos para toda la región. Y me gustaría también, llamar la atención sobre el grado de desertificación de la zona de Mendoza, ya que esta ceniza permanece, digamos, después de todos estos años, a merced del viento, y sigue siendo removilizada. Los estudios posteriores de Hildred, de Rupert y Bachmann pudieron, identificar el origen de este volcán, que es una abreviación de quién sabe pues, tan desconocido era en ese momento, y se lo, identificó como un cráter aislado dentro del flanco norte del Cerro Azul, que forma parte del grupo de los Descabezados, con un cráter de unos 700 metros, y la historia previa, para gran sorpresa, fue que ya en el año 1846 una erupción similar había tenido lugar, con un volumen similar, pero con, sin consecuencias, ya que a nivel impacto, ya que había sido de carácter efusivo. El volumen y la composición química son totalmente comparables, y debido a la ausencia de testigos y a la ubicación remota, esa erupción pasó desapercibida y, por supuesto, el impacto debió haber sido mínimo. De acuerdo a los estudios petrológicos, estas erupciones mellizas comparten características. Tienen composición dacítica, son de 66, tienen sílice, un porcentaje de sílice de 66, ambos magmas dacíticos, perdón, una asociación mineral también similar, compuesta por plagioclasa, hornblenda, clinopiroxeno, óxidos de hierro, más o menos el porcentaje cristalino también es igual, de 15 a 20%, el porcentaje de agua de 4 a 6, y hay una diferencia llamativa en cuanto a la temperatura. En base a los geotermómetros de los óxidos de hierro y titanio en equilibrio, Rupert y Bachmann calcularon la temperatura y resultó ser que había una diferencia de 130 grados, de manera que ellos pudieron, proponer un modelo conceptual a partir del hallazgo también de la presencia de facies de mezcla, rocas bandeadas,
dentro de la erupción esta de 1846, y enclaves máficos, gran cantidad de enclaves máficos. Esto les permitió, digamos, plantear este modelo en el cual está caracterizado por una hibridización muy importante y una, el aumento de la temperatura inhibió la fragmentación por una disminución brusca en la viscosidad del magma. De manera que entonces el resultado fue un estilo efusivo con la misma cantidad, con la misma composición magmática. En cambio, en 1932 la hibridización no se produce porque a pesar de que hubo recarga máfica, que está manifestada como unos niveles de escoria en la base del depósito de tefra, no tuvo el mismo efecto, la viscosidad, digamos, fue alta, de modo que se favoreció la fragmentación y ese mismo volumen de magma que en el año 46 se expresó como una columna eruptiva de unos 30 kilómetros de altura. Ahora pasamos el tercer ejemplo que quisiera compartir, es este del complejo volcánico Caldera Diamante, Volcán Maipo, que se halla situado en el segmento norte a unos 300 kilómetros de la trinchera oceánica. Es el volcán que está más, digamos, ubicado por su ubicación más hacia el este. Está constituido por la Caldera Diamante, que es una caldera de unos 20 por 15 kilómetros, y unos 500 metros de profundidad, donde queda expuesta la, digamos, está excavada esta caldera en sedimentitas mesozoicas y volcanitas neógenas. Y posteriormente, la erupción de la caldera estuvo acompañada por erupciones ignimbríticas de gran volumen, y posteriormente se instaló, digamos, la reactivación del sistema se produjo a través de la construcción del estratovolcán Maipo, en el cual hemos diferenciado una serie de eventos en el registro pre y posglacial. Acá, digamos, simplemente les quiero mostrar algunas características de esta ignimbrita, que es realmente, digamos, muy voluminosa. Se ha calculado aproximadamente 270, 350 kilómetros cúbicos. Ha tenido una gran dispersión areal hacia Chile y hacia Argentina, donde se pueden ver todavía parcialmente cubiertos los remanentes, los afloramientos de esta ignimbrita. Ha cubierto una superficie aproximadamente 23.000 kilómetros cuadrados, incluso se hallan algunos afloramientos en Santiago, cerca del aeropuerto, donde se conoce con el nombre de ignimbrita Pudahuel. La ignimbrita, digamos, se pueden reconocer básicamente tres unidades, dos caídas plinianas, que anteceden el emplazamiento de los flujos ignimbríticos, y prácticamente es una sola erupción, es una sola unidad, que está representando un evento de corta duración y de gran índice de explosividad de 7. Todas las fases, es una ignimbrita de emplazamiento de baja temperatura, de unos 600 grados aproximadamente, con preservación de las fumarolas, acá se ve rica en pómez, y en algunos lugares solamente se encuentran algunas fases soldadas cuando están, digamos, encajonadas en los arroyos por los cuales fue fluyendo. Posteriormente, como les decía, el volcán Maipo, digamos, se instala, reactiva el sistema, y la pregunta que nos hicimos cuando empezamos a trabajar en esto es si existía magma residual, ese magma silicio residual que pudiera estar intercalado dentro del crecimiento de este estratovolcán. Hemos, digamos, hecho algunas dataciones potasio-argón, argón-argón, que van desde 90, 45, acá también hay un pequeño domo intrusivo en una de la falla anular norte, después tenemos el derrame de lavas de 28.000 años, y un registro posglacial representado por algunas coladas pequeñas de corta extensión, como las que están situadas acá en el flanco este, y unas, digamos, depósitos de bombas en el flanco norte, que están, esto sumado a los depósitos lapilíticos que podemos asumir que son recientes, y frente a la buena preservación de los cráteres, nos permiten concluir de que se trata de un volcán activo, aunque no tenga actividad fumarólica manifiesta, ni, este, ni,
ni depósitos perfectamente históricos, comprobados, ya que los que están en el catálogo de 1905 y 1912 no han podido ser perfectamente documentados. Desde el punto de vista geoquímico, estas rocas del complejo integran una serie subalcalina, calcoalcalina de alto potasio, con un rango de sílice de 57 hasta 74, si consideramos la ignimbrita. Acá hay un pequeño gap que podría estar cubierto por algunos pomes bandeados que se han encontrado en la ignimbrita diamante. Fuera de eso, todas las características que tiene con respecto a los elementos traza y las características generales son muy similares a, o las esperables, al los volcanes andinos a esta latitud. Pero lo que me gustaría recalcar o resaltar es que lo que hemos encontrado es en la evolución del volcán, en la evolución del complejo, hay una cierta ciclicidad composicional que estaría indicando inyección periódica de magmas máficos en profundidad e interacción con parcelas magmáticas someras sometidas a cristalización fraccionada. En general, la evolución de los magmas habría estado entonces controlada por cristalización fraccionada, mezcla de magmas, como lo ponen de relevancia algunas texturas de desequilibrio dentro de las vulcanitas, los distintos eventos que hemos identificado en el volcán Maipo. Y la asimilación o la contaminación cortical estaría también manifestada por las inclusiones de xenolitos parcialmente digeridos y por las altas relaciones estroncio 87 y 86 compatible con un 2 a un 10% de asimilación cortical. Acá, digamos, los análisis geobarométricos que hemos realizado nos permiten en principio, digamos, proponer una edad de equilibrio, una profundidad de equilibrio de cristalización de los magmas andesíticos y dacíticos a profundidades de 12 a 22 y de 14 a 15. Bueno, los estudios realizados permiten entonces monitorear ese sistema magmático, pero son insuficientes para responder a esa pregunta si existe magma silicio residual capaz de generar un evento eruptivo importante. En otras palabras, están faltando estudios geofísicos, petrológicos y estratigráficos de mayor detalle para profundizar el conocimiento de este complejo y una red de monitoreo adecuada que permita anticipar una eventual reactivación. La ubicación geográfica cercana a grandes ciudades como Santiago de Chile y Mendoza en Argentina, sumado a la afluencia de turistas a la reserva provincial durante el verano y la existencia del gasoducto binacional al pie del volcán, lo tornan como una amenaza potencial y hacen que cualquier evento pueda tener consecuencias graves. Y ahora, para concluir, les quería comentar brevemente. Les quería presentar este último ejemplo en el cual hemos estado trabajando desde el año, hemos sido parte de los trabajos de investigación. Es el complejo volcánico Laguna del Maule, situado a 36 grados de latitud sur. A diferencia del caso anterior, este sea probablemente uno de los complejos volcánicos mejor estudiados del mundo. A partir de la detección de la anomalía INSAR en 2007, detectada por Fournier y colaboradores, en la parte, digamos, en la zona sudoeste de la laguna, cerca de la colada muy joven de las nieblas, se detectó esa anomalía que era muy superior al resto de los volcanes comparado con otros volcanes donde se estaban haciendo apreciaciones similares, y esa anomalía continuó su crecimiento, digamos, a lo largo del tiempo, más de 20 centímetros al año, y se mantiene, aunque ha habido algunas variaciones, pero se mantiene. A partir de eso, digamos, disparó una serie de estudios que están básicamente liderados por estudios de orden petrológico, estructural y geofísico, liderados en su mayoría por Singer en el marco de un megaproyecto con el objetivo de explorar el sistema en profundidad y testear la hipótesis de formación de una caldera.
Podemos decir que, de acuerdo a sus características, el complejo volcánico Laguna del Maule constituye un sistema magmático extraordinario en la zona volcánica sur. Por su longevidad, ya que se remonta a 1,5 millones de años atrás, y su registro posglacial es particularmente denso, con alta tasa de recurrencia eruptiva, composición riolítica homogénea, y además porque los estudios geofísicos indican unrest y alta probabilidad de reactivación. De acuerdo a los reportes de los observatorios de Chile y Argentina, se halla en este momento en estado de alerta verde, luego de algunos meses de permanecer en alerta amarilla debido a un incremento en la actividad sísmica. El minucioso relevamiento geológico realizado por Hildred y colaboradores y publicado en el 2010 identificó unos 130 centros eruptivos, incluyendo dos calderas antiguas, estratovolcanes, domos y conos de escoria de composición variada. De esos 130, unos 46 centros individuales tuvieron actividad en los últimos 23.000 años y se han registrado cerca de 90 eventos eruptivos asociados a partir de estudios tefrocronológicos de detalle. Los vents individuales se han estudiado cada uno en detalle, los espejos, carilauna, divisoria, barrancas, las nieblas, se han estudiado en detalle y se ha reconocido que la actividad posglacial ha sido alternadamente explosiva y efusiva, con producción de domos, coladas de obsidiana, caída de tefra de gran dispersión en Argentina y flujos piroclásticos. Se destaca en particular un evento pliniano con índice de explosividad 6 datado en 15.000 años, que habría arrojado cerca de 20 kilómetros cúbicos, duplicando a la erupción del Quisapo. Aunque se reconocen composiciones máficas y mesosilícicas subordinadas, la composición es dominantemente riolítica hasta riodacítica, constituyendo un verdadero flare-up silícico como fue definido por Hildred. Entre los vents individuales se destaca el centro eruptivo Barrancas, al sudeste del complejo del Maule, por ser el más longevo, el de mayor productividad, ya que hemos calculado un volumen emitido de unos 6 kilómetros cúbicos, porque registra además un proceso de inflación sostenido durante todo el Holoceno, y además porque recientemente se ha detectado una anomalía gravimétrica independiente de la previamente reconocida en la zona de las nieblas. El inicio de la actividad se remonta hacia unos 14.000 años o 15.000 años con el emplazamiento de domos sucesivos, multiepisódicos, muy semejantes a los del volcán Chaitén, cuyo colapso provocó flujos de bloque y ceniza, como los encauzados en las cabeceras del río Barrancas, aquí y aquí. Son flujos muy espesos, de 60 hasta 120 metros de espesor, y pueden llegar hasta 15 kilómetros de extensión. Estos domos, además, están afectados por alteración hidrotermal de alta temperatura, siendo el único centro con sistema hidrotermal fósil asociado. Posteriormente, la actividad continuó hasta los últimos 2.000 años o quizás menos, y tentativamente en tiempos históricos, también documentada por algunos petroglifos hallados en la zona de Valle Hermoso. Este sería el volcán, como es interpretado por los arqueólogos, y esa actividad fue, digamos, tuvo carácter más efusivo, determinado por estas coladas de obsidiana, pero también hay una espesa secuencia asociada de caídas piroclásticas, aunque no todas son, digamos, del Barranca, sino que también acá se pueden ver, digamos, se van intercalando tefras, depósitos de tefra pertenecientes a otros centros, y flujos piroclásticos atribuidos entonces al Barrancas. Patricia, disculpa, sí. Que tienes como 2 minutos. Restantes. ¿Me quedan 2 minutos? Sí, gracias. Bueno. Sí. Creo que por ahí te robo 1 minuto más, pero rápidamente vamos a ver. Lo que me gustaría recalcar acá, entonces, que los estudios geocronológicos permitieron distinguir dos pulsos principales. Uno a los 26 y 19,
de composición fundamentalmente riodacítica y que han tenido mayor actividad en el centro norte y noroeste, y un segundo pulso entre los 15.000 y los 2.000 años de composiciones más riolíticas y que han migrado hacia el este y sudeste. En realidad, si se comparan las riolitas de los dos eventos, son bastante similares en términos de elementos mayores y algunas trazas. Sin embargo, se ha podido observar que cambia la temperatura, es diferente a partir de los geotermómetros de los óxidos de hierro y titanio, y también algunos elementos traza como itrio y samario. Y alguna composición de algunas fases minerales, como por ejemplo la magnetita, el contenido de titanio, es diferente entre las riolitas holocenas y las más antiguas de los 25 de comienzos del periodo posglacial. Lo mismo que al analizar las plagioclasas, también se ve que el contenido de cerio es diferente. O sea que hay diferencias importantes para resaltar. Y esos resultados permitieron de alguna manera descartar esa hipótesis original de un reservorio silicio homogéneo e integrado con capacidad de generar una gran caldera acompañada de erupciones ignimbríticas, privilegiando un modelo de discretas parcelas de magma sometidas a recarga. Y este es el modelo presentado por Andersen y tal, en el año 2017, son varios los trabajos, pero este autor propone la existencia de un reservorio, entonces, tipo MASH, un gran reservorio, rico en cristales de más del 60%, que estaría alojando fundidos riolíticos intersticiales de escaso volumen, que son los que actúan en forma independiente y son extraídos en distintos tiempos. No hay interacción con magma máfico y se cree que el aumento de la temperatura por recarga máfica es la base del sistema, podría aumentar la porosidad del MASH y aumentar la flotabilidad del fundido riolítico. Y por último, ya para terminar, podemos decir que en forma paralela se han llevado a cabo numerosos estudios geofísicos, sismológicos, gravimétricos, magnetotelúricos, geodésicos, que sugieren entonces la presencia de magma en profundidad y muestran anomalía gravimétrica negativa, superpuestas zonas de baja velocidad, que a su vez serían coincidentes con la anomalía de INSAR. Entonces esto ha sido interpretado como una zona de MASH, riodacítico, de tamaño variable, que puede ser de 100 hasta 500 kilómetros cúbicos, a profundidades de 2 y hasta 12 kilómetros, y que contendrían volúmenes variables también de fundido, que pueden ir de 20 a 70 kilómetros cúbicos, rico en volátiles y pobres en cristales. Los modelos pueden variar en las estimaciones del porcentaje de fundido, pero todos coinciden en que se trata de un sistema magmático transcortical. En definitiva, entonces podemos decir que hay mucha coincidencia en todos estos estudios petrológicos, geocronológicos, estructurales y geofísicos que convergen para ofrecer un modelo consistente acerca de esos procesos magmáticos y de almacenamiento. Las riolitas posglaciales ricas en agua y otros volátiles se hallan entonces en parcelas discretas e independientes y en los estudios que se han hecho en las inclusiones fundidas de olivino y de los volátiles contenidos en inclusiones fundidas, indican que las profundidades estarían de 14 a 8, un poco más profundas de lo que se había pensado originalmente, pero muy coincidentes con los estudios geofísicos que apuntan a señalar una profundidad similar. Esto es un trabajo reciente de Clark y colaboradores. Y mientras tanto, entonces, lejos de la raíz y cerca del desierto de Pomes, la vida transcurre. Y eso sería todo. Perdón por haberme excedido en el tiempo. Muy bien, gracias Patricia por la presentación, muy, muy buena, me gustó mucho la dinámica. Y bueno, tengo una pregunta de redes, de parte de José Germán Miramonte. Y él pregunta que si la deformación de 22 centímetros por año en el Maule, ¿qué proceso en tu concepto estarías representando actualmente?
Sí, bueno, hay distintas hipótesis con respecto a cuánto de magma y cuánto de volátiles. Según los últimos trabajos, parece que, digamos, esto justamente ese trabajo que yo comentaba de Clark, le dan bastante más importancia a la, digamos, a la sobrepresión ejercida por los volátiles, en particular agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono que sería aportado por la recarga máfica y que de alguna manera podría ser, digamos, un catalizador de estas de la exolución y la sobrepresión. Es llamativo que en la, digamos, en todo el ámbito de la caldera, perdón, no, de la laguna, quise decir, no existan, digamos, manifestaciones de fumarolas ni descargas de volátiles. Por eso hay una tendencia, a la cual yo pienso que es bastante viable, de que pueda deberse más que al ingreso, digamos, de magma solo, digamos, con una fuerte carga de volátiles. Ok. Bueno, muchas gracias, Patricia. Creo que vamos a pasar entonces a la próxima presentación. Así que nuevamente gracias y te pedimos que estés pendiente si en Facebook hay alguna pregunta o para que veas otros comentarios que se han hecho ya más adelante. Así que perfecto, gracias nuevamente. Lizeth. Perfecto, muchas gracias y saludos a todos los colegas. Perfecto, gracias. Bueno, entonces invitamos a nuestro próximo ponente, que es Giovanni Sosa. Giovanni es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM en Morelia. Y nos va a estar presentando el tema de la relación entre los procesos magmáticos y la dinámica eruptiva, viendo ejemplos en México. Así que gracias, Giovanni, y es todo tuyo. Giovanni, ¿estás hablando o...? ¿Ahí me escuchan? Ah, sí, ahora sí, ahora sí. Sí, perfecto. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Lizeth. Y decía que, bueno, también agradezco a los colegas que hablaron antes de mi participación. Es curioso e interesante cómo inclusive hasta el léxico es diferente en algunos términos con respecto a lo que usamos en México, ¿no? Entonces, bueno, es bastante divertido y fue muy enriquecedor conocer sobre el arco en los Andes. Bueno, mi nombre es Giovanni Sosa, trabajo en el Instituto de Geofísica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y antes de empezar, quiero, bueno, extender una felicitación a toda la ALBO y a todos los colegas que organizaron esta serie de seminarios. La labor es sumamente valiosa. Esto nos mantiene cerca a todos los latinoamericanos y, bueno, y nos da opciones para conocer qué hacemos y qué soluciones puede haber para nuestros pueblos y nuestras sociedades. Entonces, el tema de mi plática es la relación entre los procesos magmáticos y la dinámica eruptiva, con algunos ejemplos en México. Y antes que nada, quiero reconocer a mis dos estudiantes actuales de doctorado, Mario Manuel y Juan Daniel, ambos estudiantes en el posgrado de Ciencias de la Tierra. Lo que van a ver son resultados parciales, algunos ya publicados de sus investigaciones. Entonces, bueno, sin los estudiantes, la ciencia no avanza como debería hacer. Ellos aportan el ingenio y las ideas frescas para que nosotros sigamos avanzando y seguimos haciendo investigación. El objetivo es claro y es llano, es mostrar el efecto de la mezcla de magmas y la asimilación del basamento en la composición de rocas y la dinámica eruptiva. Uno se pregunta, ¿conocemos la mezcla? ¿La conocemos bien? Bueno, ¿qué tan frecuente es la mezcla y qué tanta frecuencia se necesita para detonar erupciones explosivas? Y la asimilación también sabemos que ocurre, acabamos de ver algunos ejemplos, y también queremos saber si esta asimilación puede tener un control sobre las erupciones explosivas y efusivas de magmas que arrojan más que nada material félsico a la superficie.
donde lo estamos haciendo en la faja volcánica transmexicana, este arco continental que es transversal o es oblicuo a la trinchera. Y me voy a enfocar en dos lugares en específico, uno el volcán Popocatépetl, que pueden ver aquí al sur de este recuadro amarillo, la Sierra Nevada. El volcán se encuentra a 65 kilómetros de la Ciudad de México, que pueden ver en esta estrella. Y el campo volcánico Michoacán, Guanajuato, el campo volcánico monogenético más grande del mundo, que pueden ver englobado en esta línea roja aquí en el centro de México, y en donde se encuentra la ciudad de Morelia, donde yo trabajo para un campus de la Universidad Nacional. Empecemos con el Popocatépetl. Ha tenido 5 erupciones plinianas en los últimos 23.000 años, al menos 2 colapsos de cono hacia el sur. Es, yo creo que el volcán más emblemático en la cultura mexicana, ha sido representado notablemente en estos 2 fragmentos de códice que les muestro, el códice Pindobonensis y el códice Nutal. El Popo siempre acompañado del Iztaccíhuatl, siempre forman esta dualidad. El Popocatépetl siempre sale con su columna eruptiva. Estos son códices prehispánicos, son mixtecos, antes de que llegaran los españoles a conquistar México. Y en este modelo de elevación digital pueden ver la Sierra Nevada, la cual pertenece al Popocatépetl, el Iztaccíhuatl justo al norte, el que está representado también en los códices. Y la línea punteada es una isopaca de 10 centímetros de una erupción pliniana de hace 14.000 años que alcanzó la Ciudad de México. En la zona sombreada podemos ver la zona de influencia de las avalanchas de escombros, zonas con humox, producto de estos sector collapses que tuvo el Popocatépetl hacia el sur. Y por otro lado vamos a ver también el campo volcánico Michoacán, Guanajuato. Aquí lo tenemos en esta imagen, la ciudad de Morelia, la ciudad de Guadalajara hacia el occidente, la segunda ciudad más grande que hay en México. Este campo volcánico cuenta con aproximadamente 40 kilómetros cuadrados de superficie. Hay más de 1.000 volcanes monogenéticos, debe andar rayando alrededor de los 1.300, 1.400 probablemente. Es el campo que aloja al Jorullo. Humboldt estuvo en México. De hecho, Morelia es uno de los headquarters de Humboldt en su viaje, un edificio que actualmente pertenece al DIF, este Departamento de Integral para la Familia del gobierno mexicano, fue el cuartel general de Humboldt, y también aloja al Paricutín, este volcán emblemático, yo creo que el segundo más emblemático en México, el último de los volcanes que ha nacido en continente y cuya erupción empezó en 1943 y terminó en el 52. Está a 2 horas aproximadamente de la ciudad de Morelia. El número que ven aquí de 1024, de toda la literatura que encontramos en el campo volcánico Michoacán, Guanajuato, 1024 rocas analizadas, aproximadamente 40 son dacitas y riolitas. Y esto tiene una importancia para lo que voy a mostrar en un momento, es la escasez de este magmatismo y vulcanismo félsico en un campo de esta naturaleza. Dentro del campo volcánico Michoacán, Guanajuato, tenemos a la Sierra del Sirate. Ya esta sierra es a la que me voy a enfocar para la investigación que hicimos. Esta es una sierra volcánica rodeada de conos monogenéticos. Todo lo púrpura que ven en este mapa son lavas y productos de conos monogenéticos, estilo Paricutín, se pueden ver en este mapa. Y la sierra del Sirate es una sierra que, si siguen el cursor, aquí van a ver llegando al volcán El Sirate, que está en esta localización, en la estrella, y también tiene una flexión la sierra hacia el sureste. Esta sierra se encuentra en una zona de relevo de la zona de deformación principal dentro del campo volcánico, el cual es aproximadamente este oeste. Entonces, la Sierra del Sirate está en esta zona de relevo, lo que podría llamarse más regionalmente una pula par, si así lo queremos ver.
Bien, entonces empecemos con la mezcla de magmas. Sabemos que la mezcla de magmas es ampliamente reconocida como un detonante de erupciones explosivas y después erupciones efusivas que vienen después de los grandes eventos plinianos y subplinianos. Y como ejemplo pongo este cristal. Este es un cristal de plagioclasa que, si analizamos su estratigrafía química, por decirlo así, textural, vamos a encontrar múltiples eventos. Entonces, noten cómo el centro es un centro que está parcialmente recristalizado, es un centro en parches, un núcleo en parches. Después viene seguido de una zona de oscilación, de alternancia oscilatoria, para entrar en una zona de desequilibrio total, esta zona tamiz bastante potente que ven en el cristal, no sin antes terminar con una zona en equilibrio que también está zoneada. Entonces, este cristal lo podemos leer de diferentes maneras. Esto núcleo recristalizado podría ser un antecristal que estuvo sometido a una descompresión en un sistema no saturado en agua. Y después, este cambio oscilatorio en la composición lo podemos atribuir a mezcla de magmas y calentamientos, no necesariamente mezclas, los calentamientos también están presentes en estos reservorios, una disolución de desequilibrio termodinámico total en el cristal, por eso tenemos la textura tamiz. Este evento probablemente detonó la erupción, pero no sin antes que el reservorio tuviera un leve reequilibrio, en donde podemos ver el borde del cristal que nuevamente está crisando sin problemas y en equilibrio total. Uno de los ejemplos más recientes que tenemos hasta ahorita, Macías y colaboradores, en el 2020, el 24 de enero del 2001, hubo una serie de erupciones vulcanianas en el Popocatépetl, una de esas columnas colapsa y genera un flujo piroclástico. Yo fui encargado de la petrología y la geoquímica de este depósito y lo que determiné fue que debajo del volcán Popocatépetl hay una zona de diques someros que están parcialmente rellenos con magma félsico. Ese magma félsico está siendo gaseado y atacado con un fluido rico en CO2 producto de la degasificación de un magma máfico más profundo. Y la erupción no se detona hasta que este magma máfico arriba a la zona somera se mezcla con el magma que está en los diques y genera las erupciones vulcanianas que vemos en México. Esto lo vamos a ver al final, es parte de lo que estamos utilizando como un monitor petrológico para conocer erupciones explosivas que pudieran ser de alta envergadura y peligrosas para la sociedad. Porque la sociedad nos importa, sí, por supuesto, en el Popocatépetl, en un radio de aproximadamente 90 kilómetros, viven más de 23 millones de personas. Entonces, no es el volcán más peligroso en México, ese es Colima, pero sí es el más riesgoso debido a toda la gente que vive en los alrededores, incluyendo la Ciudad de México. ¿Qué me determiné para tratar de atacar el problema de la mezcla de magmas? Bueno, conocer su frecuencia y para ello lo que hice fue analizar varias docenas de cristales de diferentes erupciones en el Popocatépetl y a estas alturas ya tenemos de otros volcanes, entonces podremos aumentar el estudio brevemente. Y estos transectos los hice en la microsonda electrónica desde el núcleo hasta el borde. Y obtenemos algo como el diagrama que podemos ver aquí. Sabemos en estos transectos que cuando hay un decremento continuo en el contenido molar de anortita, tenemos una cristalización en equilibrio, pero cuando tenemos estos brincos tan bruscos de contenido molar de anortita, los debemos atribuir a procesos magmáticos, ya sean mezcla de magmas con un magma más máfico, más caliente, o simplemente calentamientos. Ya este tipo de brincos en la composición les atribuí una evolución de tipo activa. ¿Para qué nos sirve esto? Cuando analizamos los cristales en diferentes erupciones,
podemos determinar la máxima variación del contenido de anertita en cada una de las erupciones y hacer un porcentaje relativo de la plagioclasa que es afectada por estos incrementos en contenido molar de anertita. Y este es el resultado de las erupciones plinianas del Popocatépetl. Tenemos una relación lineal bastante bien determinada, que aparte es totalmente coincidente con la textura de los cristales que encontramos en cada una de las erupciones. No es una sorpresa que las erupciones que contienen cristales con menor porcentaje de plagioclasa afectada también tienen las mínimas variaciones de este porcentaje molar de anertita. Y algo notable que tenemos ahora es que el máximo, el n-member extremo de esta relación cuenta con los cristales de la erupción del 2001, que son muy parecidas a la erupción pliniana de hace 14.000 años, que arrojó cenizas y pómez y líticos en la ciudad, lo que ahora es la Ciudad de México. Esto no implica de ninguna manera que viene una erupción pliniana. Para eso nos apoyamos con geofísicos, química del agua y muchas otras herramientas, inclusive petrológicas, pero sí implica que los procesos que alteraron a los cristales hace 14.000 años están ocurriendo ahora y lo podemos ver en estos cristales. Ya que tenemos esta relación lineal bastante bien definida, bueno, pues simplemente lo que estoy haciendo es determinar una ecuación de la recta, una línea recta, y darle un significado físico a la pendiente. Y a la pendiente lo que le estoy ofreciendo es que sea el parámetro de frecuencia. Con ello, me explico con estos tres vectores que ven de este lado derecho. La pendiente me la voy a explicar, y así es como la estoy trabajando, para que sea una frecuencia de mezcla variable. Entonces, esto va a ser una cierta manera cuantitativa, cualitativa. Ahí va a ser un poco controversial de qué lado la estoy tomando para medir la frecuencia de mezcla en una erupción o en un volcán que está arrojando continuamente erupciones explosivas. Y de tal manera que podemos también ver una mezcla catastrófica y que esta mezcla catastrófica sea la que está detonando la erupción sin ninguna mezcla previa, que no se esté acumulando ni gases ni masa ni se esté calentando el sistema para hacer erupción. Simplemente llega una mezcla y esa detona nuestra erupción. Continuando con estos transectos composicionales, en algún momento me di cuenta que los transectos pueden presentar este tipo de picos dobles, doublets que les estoy llamando en la literatura. Para ello hice un pequeño script en MATLAB que me delimita los transectos y mide la distancia entre los picos de estas protuberancias ricas en contenido molar de anertita y dónde empieza el pico o los valles. Con el fin de explicarme esto, o sea, ¿qué son estos dos picos que vemos aquí? ¿Cómo nos los podemos explicar? Bueno, aquí tenemos una cámara magmática esquemática con un cristal que está sometido a cristalización en equilibrio en el reservorio. Por eso tenemos este decremento en contenido molar de anertita, 10%, es algo considerable. Después, este reservorio está siendo sometido a mezcla y a flujo de calor, lo cual genera una cristalización a alta temperatura y, por lo tanto, sube el contenido molar de anertita y se ubica aquí en este pico. Este cristal va a empezar un viaje en el reservorio gracias a la convección térmica y la convección composicional. Por lo tanto, va a llegar a zonas del reservorio que no están siendo afectadas todavía por el cambio en composición y por el efecto termal. Por lo tanto, la siguiente generación de crecimiento, la siguiente zona que crece en este cristal, va a restablecer la composición antes de que el cristal o el reservorio en conjunto resintiera el efecto termal o composicional. ¿Para qué? Para finalizar con que el efecto termal tiene una onda de choque que lo que va a intentar es equilibrar el reservorio termalmente y, por lo tanto, el cristal ahora va a volver a resentir el calor, puede resentir la homogenización
composicional y vuelve a restablecer la composición que tuvo en su estadio número 3, en donde nos movimos aquí y resintió la cristalización y después empezó a mover por convección a lo largo y ancho del reservorio. ¿Esto por qué es interesante? Yo creo que es bastante importante e interesante y va a servir en esta idea que tenemos del monitor petrológico. Si quieren un poco de detalle acerca de lo que he publicado sobre la frecuencia de magma, se pueden referir a este artículo del 2014, Sosa Ceballos y colaboradores. Ahí explico estos histogramas, que son histogramas de frecuencia, de mezcla, y cómo afectan el estilo eruptivo de los magmas. Pero ahora la idea que tengo es que si en realidad no tenemos, o estos picos dobles o triples no están reflejando diferentes eventos de mezcla de magma, lo que podrían estar reflejando es el efecto tardío de la homogenización del reservorio en un tiempo dado. Entonces el cristal en realidad no está recibiendo tres inyecciones, lo que está haciendo es moviéndose en convección dentro del reservorio y resintiendo tardíamente las ondas de choque termal o composicional dentro del reservorio. Y eso va a ser interesante para reajustar los niveles de frecuencia que tenemos de los magmas en los estratovolcanes principalmente. Ahora movámonos y veamos cómo esa mezcla de magma se puede asociar con la Sierra del Sirac. Vamos a campo, recogemos nuestras muestras, hacemos petrografía común y corriente, que yo soy un gran promotor de la petrografía a la vieja escuela, nos da información valiosa y muy buena antes de brincar a todos los microscopios electrónicos. La primera petrografía es sumamente valiosa. Vemos esta biotita que está totalmente desmembrada, que se está deshaciendo probablemente por cambios en fugacidad de oxígeno o cambios de temperatura. El desequilibrio de las muestras es notable en el cirate y algo notable también es que la biotita no es estable en este ensamble mineral. La vemos en las muestras, pero cuando hacemos experimentos hidrotermales no la podemos equilibrar. Esta es la composición de las rocas del Cirate, predominantemente dacíticas, y estos son los diagramas Harker de las rocas en el Cirate, que lo que denotan son mezcla y asimilación. Estos son los grandes dominantes de la evolución. Yo jamás pienso en cristalización fraccionada cuando veo dacitas y riolitas y estas tendencias que son naturales y son totalmente en desequilibrio, en un sistema que se está mezclando y está asimilando. La cristalización fraccionada en dacitas y riolitas en corteza superior tiene unos limitantes termodinámicos y físicos sumamente importantes. Es una barrera infranqueable prácticamente para esos magmas. Esto lo podemos también asegurar con isótopos. Tenemos isótopos de estroncio, neodimio y oxígeno, en donde vemos valores más radiogénicos, que las rocas están volviendo más radiogénicas, y esto lo estoy atribuyendo a la asimilación de un basamento que es cristalino y es más evolucionado debajo del campo volcánico Michoacán-Guanajuato. Para tratar de comprobar esto, hice experimentos hidrotermales para tratar de ver la influencia del basamento local en los magmas y si es que podemos modelar y hacer balances de masas para saber qué tanta asimilación necesitamos para pasar de una composición A a una composición B. Utilicé tubos de plata paladio en una composición 70-30. Estos tubos se cortan, se pone la mezcla muy bien triturada. Si es una lava, hay que borrar prácticamente toda huella de fenocristales y todo lo que haya para que la fusión sea efectiva o en menos tiempo y con menor temperatura, por cierto. Se le agrega agua para asegurar que esto se va a fundir y que voy a generar un melt en mi experimento. Se solda por ambos lados y este es el resultado final del experimento con lo que sale, que es una obsidiana prácticamente. ¿En qué aparatos lo hicimos? Hicimos experimentos de tipo líquidos en un piston cylinder con placas de presión que aguantan hasta un GPA de presión, temperatura alrededor de 1100 grados, 1200 en algunas ocasiones.
y utilizamos como material inicial a una andesita de los conos monogenéticos que rodean el CIRAT. Y este es un resultado, la idea es generar un vidrio que sea pristino para poder trabajar con él y ver el efecto de la asimilación. Después esos vidrios se volvieron a triturar y ahora se dopan con un intrusivo del basamento local y los experimentos se corren en hornos horizontales con bombas de presión tipo Waspaloy a una presión mucho menor, 250 megapascales y una temperatura de 900 grados centígrados, y este es el resultado. El vidrio, lo que era antes, ahora bajo diferentes condiciones de presión y temperatura, genera cristales de plagioclasa, óxidos de hierro, titanio y piroxeno. Y este es el resultado de nuestros experimentos. Esto que ven aquí es la cápsula, y aquí en la zona C, porque pueden ver tres diferentes colores, la zona C sobrevivieron algunos fragmentos del basamento de la granodiorita que pusimos, y esta graniodorita no se alcanzó a disolver, pero afectó a todas las zonas y afectó más a la zona B. Lo que pueden ver aquí en la foto A y B son fotos de estos experimentos, fragmentos de los experimentos llenos de cristales peritécticos, producto del experimento hidrotermal. Y nada más les voy a enseñar a detalle el resultado en la plagioclasa. Estos rombos morados son plagioclasas experimentales, cristales peritécticos, analizados en la zona C, y vean cómo la composición es notablemente con buena relación cuando nos vamos alejando de la zona C, de la zona de influencia del granito. Entonces, ahora estamos trabajando en los balances de masas que nos van a decir qué tanta asimilación necesitamos para cambiar una composición X a una composición dacítica o riolítica Y a través de la asimilación de estos granitos del basamento. ¿Qué pensamos, además, cómo es que esto está ocurriendo? Bueno, al principio les mencioné que la Sierra del Cirate se encuentra en una zona de relevo, que es perpendicular prácticamente al trend estructural normal que hay en Michoacán, Guanajuato. Michoacán, Guanajuato es por sí sola una zona ampliamente deformada, es prácticamente un rift abortado que no continuó con su evolución. Y entonces lo que proponemos es que los magmas que forman todos esos mil y tantos conos que tenemos en Michoacán, Guanajuato, son atrapados en zonas de transtensión. Entonces, estos magmas son atrapados, evolucionan en esta zona de la corteza superior que es factible, en donde se desarrollen cámaras magmáticas entre 1.500 y 2.500 bares. Estas zonas las conocemos que pueden resistir inyecciones máficas. Esta zona de la corteza se puede deformar de manera parcial dúctil y retener erupciones, retener el magma hasta que llegan a un punto crítico, y esto lo sabemos con miles y miles de melt inclusions y de cientos de diagramas de fases experimentales que ya tenemos en la literatura. Entonces, ahí el magma se atrapa y es probable que esté asimilando y cristalizando y evolucionando, para después salir cuando el régimen tectónico, estas zonas de esfuerzo cambian y se generan fallas normales, fracturas tensionales que liberan el magma y tenemos ya una zona como el CIRAT. Más al sur del Cirate tenemos rocas que son más andesíticas, en donde vemos estos cuarzos que están parcialmente reabsorbidos. Entonces, lo que estamos proponiendo es que esa zona no se logró entrampar, tuvo mucho menos tiempo para asimilar corteza cortical, los cuarzos sobrevivieron y salieron a la superficie con esas andesitas, que son andesitas de término medio. Y con esto estoy a punto de terminar, porque también les quiero enseñar la investigación que tenemos en proceso. Estamos midiendo el contenido de agua en cuarzos, plagioclasas y piroxenos, minerales nominalmente anhidros, mediante FTIR. Esto ya lo hemos aplicado a zonas de alteración hidrotermal, también ya lo hemos aplicado a procesos postdeposicionales en ignimbritas, y ahora lo estamos aplicando, o lo vamos a aplicar, en cuarzos para ver la diferencia entre cristales asimilados y cristales que son magmáticos. Los diagramas que ven aquí son de cuarzos que tienen policristalinos y con diferentes grados de alteración.
Con esto concluyo y yo pienso que la mezcla de magmas podría ser menos frecuente de lo que pensamos. Estamos atacando el problema y necesitamos más erupciones para poder decir algo concreto. Y también pienso que se debe trabajar mucho más en utilizar la mezcla como un monitor preeruptivo. Analizamos CO2 y azufre en inclusiones, tenemos química de anfíboles y plagioclasa, necesitamos más ablación láser, necesitamos SIMS para hacer análisis más detallados, y esto parcialmente lo hemos mostrado en un artículo de Macías y colaboradoras del 2007 en el volcán de Colima, donde usamos a el anfíbol y pargasitas como un premonitor de erupciones explosivas. Y sobre la asimilación, lo que puedo decir es que, bueno, sabemos que la corteza podría generar magmas félsicos mediante la asimilación, pero la pregunta es por qué en ocasiones la erupción de estos magmas es explosiva y por qué en otras es efusiva. Este problema también lo estamos atacando en una comparación entre el Cirate y magmas de la Sierra Nevada en el Tlaloc, que tiene unos depósitos piroclásticos muy félsicos, fantásticos, y ahí también estamos atacando el problema de la asimilación. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, me pueden escribir a mi correo electrónico, y con esto termino, no sin antes volver a felicitar a todos los colegas de la ALBO y desearles que esto siga por muchos años más. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias Giovanni por tu presentación. Te aviso que llegan saludos para vos y felicitaciones. Tenemos algunas preguntas también, son varias. Vamos a tomar solo algunas para luego continuar con el programa. Una pregunta acá desde Jorge Romero, de consulta. Dice, ¿cuál es la relación entre la razón de desequilibrio, la diferencia de Nortita, y el estilo eruptivo asociado a esos productos? No hay una gran relación, esa es la verdad. El estilo eruptivo va a estar totalmente dominado por la cantidad de volátiles y la composición del magma. Entonces, en pocas palabras, podemos tener una plagioclasa con alto contenido de anortita, que sea un xenocristal en un producto explosivo o en un producto efusivo. Entonces, no hay mucho control, sin embargo, es parte del problema. Por supuesto que tener plagioclasas con un contenido anortítico de 88 en una dacita o en un magma más félsico implica que hubo una mezcla de magmas y que esa mezcla de magmas pudo haber detonado la erupción explosiva, que después se degasifique y salga una lava. Hay múltiples ejemplos, en el mismo Popocatépetl tenemos de ese tipo de ejemplos. Una mezcla detonó la erupción pliniana de hace 2.500 años y por encima de la muestra de esos depósitos de caída podemos mapear la lava de Nealtican, que es una lava fisural, y cuando analizamos los cristales, bueno, hay intercambio de cristales en ambos depósitos, la lava y las pomes. Entonces, sí, por supuesto que la mezcla ocurre, pero yo pondría con mayor jerarquía a la composición y el contenido de volátiles. Muy bien, muchas gracias por la respuesta, Giovanni. Te hago otra más, y esta viene con un comentario largo y una pregunta al final. Te la leo. Dice así, si bien el proceso observado de sobrecrecimientos en los anticristales y en cristales de plagioclasa son evidencia de la carga y recarga en la mezcla y permite obtener estos picos generando un modelo bastante sólido. Desde la perspectiva del modelo termodinámico, en cuanto al calor por cristalización y la convección de la cámara, además de los intercambios en la zona superior y lateral del reservorio, ¿qué tanto se ha avanzado al respecto? No mucho. La verdad es que no mucho, y esto es algo con lo que estoy trabajando ayer y mañana. O sea, la verdad es que ahora lo que resta es hacer un buen modelo en donde se integren todas las variables de viscosidad, de crecimiento, temperatura, composición, contenido volátil,
para ver cómo estos cristales se están moviendo dentro de la cámara o del reservorio. Y esto lo estoy haciendo con colegas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en Morelia. Allá hay un grupo muy fuerte de heliofísica, puros físicos que se dedican a estudiar el Sol con habilidades de computación de ultra velocidad y de gran cómputo. Entonces ellos son los que están desarrollando el modelo para ver cómo se mueven esos cristales y para ver si podemos comprobar lo que es mi hipótesis. Entonces hay otros trabajos de donde yo me inspiré para hacer esto, pero ninguno ha trabajado la idea de que estos doublets o triplets que vemos en los cristales sean producto de un efecto tardío de la fuente termal o de la composición en el reservorio. Muy bien, muchas gracias. Y ahora te voy a hacer una pregunta particular también que tenemos de parte del público, pero con alguna inferencia más de tipo social. Aunque está vinculada a tu temática. Nos indican que en Nature, un grupo de científicos acaba de publicar algo referido a que en el Nevado de Toluca han identificado unos cristales en particular y que con los cuales hacen estimaciones de que puede llegar a haber una gran erupción pronto. Se hacen pronóstico de una gran erupción en breve a partir de unos cristales identificados. Pregunta, ¿qué opinas vos con respecto a este tipo de resultados y la forma en la que se puede alarmar en los medios a la sociedad con este tipo de noticias? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, muchas gracias, María. Yo creo que este es un tema fascinante y nos podemos alargar hablando de esto. Voy a tratar de ser muy puntual. En la clase que doy de posgrado, invito a los estudiantes para que sean unos críticos y unos lectores críticos de la literatura científica. Entonces, yo creo que lo que escribimos en Latinoamérica es de mucha valía y no todo lo que escriben los sajones es algo con lo que se debe creer a ciencia cierta y como si fuera un dogma de fe. Sin embargo, sí, ya vi este trabajo y es curioso y por eso hice el comentario de ser críticos en lo que leemos. He recibido también llamadas, yo tengo familiares cerca del Nevado de Toluca, en el pueblo de Tlacotepec, y hay todo un boom de que va a ser erupción el volcán. Estudio refiere, y es un muy buen estudio, está bastante bonito, y refiere, y hay que leerlo de manera adecuada, porque refiere muy bien que el magma que podría estar ahí, ni siquiera es un dato bien amarrado, ellos dicen que podría haber esa cantidad de magma, y que por cierto, uno de los autores también tiene otros trabajos en donde hace trabajos de geofísica y primero hicieron un cálculo de la cristalización y del volumen del magma que podría haber mediante tomografía física. Después en este trabajo del 2020 desestiman lo que habían dicho con geofísica y dicen que no pueden decirlo. Y hace algunos años lo de geofísica era lo que mandaba, ¿no? Sobre la cantidad de líquido y cristales que podía haber. Yo a este trabajo lo que le podría ver y que me haría las preguntas es cómo saben que cuánta cantidad de líquido llegó para depositar esos circones en el gran reservorio y después que el magma se vaya a ir acumulando durante todo este tiempo para eventualmente hacer erupción. La cantidad o el volumen de magma que dicen no es eructable. Es un magma que sí existe, aunque no está bien amarrado el número, pero no importa que no esté bien amarrado, la contribución es buenísima y solo así avanza la ciencia. Si no la regamos, no podemos corregir. Y si no publican esto, no va a haber esa competencia para tratar de demostrar lo contrario. Entonces, para mí la publicación se me hace fantástica, pero hay que leerlo con mucho criterio y nosotros somos los encargados de educar al público en general y transmitirle la buena ciencia. Esta es buena ciencia que tiene unas comillas para decir cómo es que hay tanto magma acumulado, no hay certidumbre de ello, y lo otro, poner el gran asterisco, subrayar, poner en itálicas y en negritas que el magma ellos proponen y calculan que no es eructable.
bajo estas condiciones. Entonces, bueno, es parte de nuestro trabajo y yo creo que es lo fascinante de ser vulcanólogo y petrólogo y ser un vector de la información con la sociedad. Bien, Giovanni, muchísimas gracias por tu respuesta y por todo el comentario que acompañó a la respuesta, estrictamente la parte científica y tu comentario en todo lo que corresponde a lo que es la transmisión de la transferencia de conocimientos y el particular cuidado en transmitir hacia la comunidad en general. Muchas gracias por tu comentario. Te agradecemos tu participación y llegan a redes saludos para vos, si hay preguntas, que te invitamos a que eventualmente te fijes en las redes y respondas, y de esta manera ahora continuamos con el programa. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Un abrazo. Bien, de esta manera vamos a pasar a la persona que va a cerrar este evento. Cerramos este evento del día de hoy con la presentación de la doctora María del Pilar Madrigal Quesada. Ella es de la Universidad de Costa Rica y nos va a brindar una charla titulada El Arco Volcánico de América Central, Magmatismo y Geoquímica. Pilar, muchísimas gracias y te dejamos a vos para que des inicio a tu presentación. Muchísimas gracias, Mariano, y muchas gracias a la ALBO por la invitación para presentar durante esta actividad conmemorando los 10 años de la labor de la ALBO. Para mí es un placer estar con ustedes y presentarles un poco sobre cuál es el contexto geoquímico y magmático en el arco volcánico de América Central. Ya vimos durante la tarde, ¿verdad?, las excelentes presentaciones de nuestros colegas que nos hicieron nos dieron muchísima información sobre qué pasa en el arco volcánico en Sudamérica y qué pasa en el arco volcánico en México. Y ahora me toca a mí llegar y rellenar el huequito que quedó en el medio, que es el arco de América Central. El objetivo de esta charla va a ser dar un resumen general de cuáles son los parámetros que influyen y las variables que gobiernan cómo son las composiciones de los magmas que vemos en el arco volcánico de América Central. Entonces, para empezar, vamos a devolvernos un poco a cómo es el contexto geotectónico. Un poco en la charla de Don Víctor, él habló un poco sobre qué pasaba en el extremo sur de este arco, pero bien, en general, tenemos un arco volcánico lineal con una dirección general noroeste a sureste. Este arco inicia al norte, justamente en el límite entre la placa norteamericana y Caribe, en la zona en donde tenemos las fallas transformantes o el sistema de fallas transformantes de Polochic, Motagua, y de ahí transcurre paralelo a la trinchera hasta el límite entre Costa Rica y Panamá, donde tenemos los últimos vestigios del vulcanismo en este arco. Ahora, pues esto sí suena muy sencillo, pero en realidad tenemos un contexto geotectónico algo complejo. Justamente en la trinchera mesoamericana tenemos la subducción de la placa de Cocos, que se subduce bajo la placa Caribe. Esta lo hace a diferentes velocidades. A grandes rasgos, la velocidad va aumentando hacia el sureste, donde la máxima velocidad de subducción se encuentra cerca de donde tenemos también la subducción de la dorsal asísmica del Coco. Vemos que la corteza que se está subduciendo en este margen convergente es meramente oceánica. Esto va a determinar en gran medida, ¿verdad?, qué es lo que está pasando en la zona de subducción y cómo es la petrogénesis de los magmas. Junto con esta se va a subducir también sedimentos, ¿verdad?, sedimentos oceánicos, y la corteza oceánica en sí va a ir alterada, lo cual hace que acarree consigo muchos fluidos acuosos.
Y vamos a hablar un poco más sobre eso más adelante en la charla. Ahora, la zona de génesis de estas, de la placa Cocos, ¿verdad? En general, viene o se forma en la dorsal del Pacífico Este o el East Pacific Rise y tiene una edad media a la hora de entrar en la trinchera de unos 17 millones de años. Excepto en la parte en donde tenemos la subducción de la dorsal sísmica del Cocos o el Cocos Ridge que tenemos acá. Esta es una particularidad ya que conforma los tracks de actividad magmática que proviene del punto caliente de las Galápagos. Entonces, el Cocos Ridge tiene sus signaturas O y B que corresponden con una geoquímica de punto caliente y se ha ido trasladando hasta chocar con la trinchera. Esto genera que haya procesos algo diferentes en la zona sureste de la, del arco volcánico centroamericano con respecto a lo que sucede en el resto del arco. Y también en esta parte o al límite sureste del arco, bueno, tenemos, como lo mencionaba don Víctor, una serie de rifts o dorsales fósiles, además de una zona transformante, la zona de fractura de Panamá en esta zona, que hace que este bloque ahora tenga un comportamiento algo distinto del resto de la zona activa del arco volcánico de América Central. Bien. También vale la pena notar algo que va a ser muy importante en la generación de magmas, y es que hay un cambio en el basamento desde Guatemala, El Salvador, hacia Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Esto implica que en la zona hacia el noroeste, nuestro basamento va a ser de tipo continental y antiguo, ¿verdad? Hay edades precámbricas en el basamento, especialmente bajo Guatemala, el cual está constituido por diferentes tipos de rocas metamórficas y tienen edades precámbricas hasta paleozoicas, triásicas. Y conforme nos vamos trasladando hacia el sureste, este basamento cambia, más o menos a la altura de donde tenemos el escarpe de Hess, aquí marcado, donde va a empezar un basamento que tiene un origen más que todo oceánico. Este basamento es lo que queda preservado, ¿verdad?, del gran plató del Caribe o del CLIP, el cual es una gran provincia ígnea que se formó hace 89 millones de años en el punto caliente de las Galápagos, el cual posteriormente se fue trasladando hacia su localidad actual. Y es un basamento que es de tipo oceánico, pero es atípico en el sentido de que presenta un espesor mucho mayor que el espesor que esperamos en una corteza oceánica usual. Usualmente una corteza oceánica va a tener entre 7 kilómetros y 8 kilómetros de espesor, mientras que una corteza oceánica engrosada por procesos como el de una pluma del manto impactando la litosfera, como es el caso de la placa Caribe, esta va a engrosarse de manera anormal y va a tener un espesor entre 40 y 45 kilómetros de espesor. Mucho como lo que comentábamos comentaban nuestros colegas en las charlas anteriores, los procesos de diferenciación en un arco de subducción dependen mucho de ¿verdad?, ese viaje que hacen los magmas desde el punto en donde se generan, subiendo o ascendiendo hacia la superficie a través de la corteza. Entonces, ¿qué tipo de corteza asciende o qué tipo de corteza viaja el magma cuando asciende hacia la superficie? Va a generar procesos de asimilación, como comentaba también Giovanni en la charla anterior,
y procesos de diferenciación magmática en general. Entonces, el que haya diferentes basamentos en distintas partes del arco volcánico de América Central y el que haya un basamento oceánico atípico en la parte sureste genera muchos cambios en la parte magmática, y vamos a hablar un poco más sobre esos cambios, en general, ¿verdad? Porque es una charla bastante corta, me gustaría comentar muchísimo más. Entonces, voy a hablar ahora un poco sobre las generalidades y después vemos unos ejemplos, ¿verdad?, de lo que ocurre en ciertas partes del arco con respecto a estos parámetros o variables que existen. Desde los trabajos de Mike Carr, quien realizó un trabajo extensivo y exhaustivo de la geoquímica del arco volcánico de América Central, él junto con su grupo de investigación, ¿verdad?, ha tenido un impacto muy fuerte en cómo entendemos los procesos geoquímicos que ocurren acá en América Central. Básicamente tenemos alrededor de 39 centros volcánicos importantes en toda la región. Estos centros volcánicos se ubican a lo largo de unos 1.100 kilómetros de distancia paralelos a la trinchera mesoamericana. Son centros volcánicos donde tenemos estratovolcanes complejos, tenemos zonas de conos monogenéticos, tenemos zonas donde hay sistemas de calderas importantes, calderas anidadas, con sus distintos conos satélites. Entonces hay toda una serie de complejidades asociadas a los principales centros eruptivos que tenemos en este mapa aquí colocados. La cronología de estos arcos, ¿verdad? Aquí están representados los centros eruptivos al momento o a la actualidad. La realidad es que al haberse instaurado una zona de subducción desde hace unos 100 millones de años, han existido, ¿verdad?, diferentes etapas de este arco volcánico, desde el Cretácico-Eoceno, luego una etapa Oligoceno-Mioceno, y posteriormente una etapa ya más correspondiente con lo que vemos al día de hoy. Los vestigios de los arcos más antiguos, en muchos casos, no queda, ¿verdad?, no queda mayor cosa preservada, pero sí es importante notar, ¿verdad?, que ha sido una zona de subducción activa por bastante tiempo, y al ser una zona de subducción también lineal, bien desarrollada, ha sido uno de los mejores lugares para estudiar cómo es la evolución geoquímica en una zona de subducción bien desarrollada. Okay. Existe una amplia variabilidad geoquímica. Esta variabilidad la vemos tanto a lo largo del eje, a lo largo de este delineamiento de volcanes, como transversalmente. En ciertos sitios vamos a ver que los sistemas volcánicos son muy complejos, especialmente aquellos cercanos a Guatemala, El Salvador y Honduras. Hay zonas donde el arco volcánico se extiende también de manera transversal, y existen centros volcánicos asociados a fallas de cizalle o de transformación, los cuales empiezan a presentar geoquímica que es muy similar a la del arco. Hacia abajo, hacia Nicaragua y Costa Rica, hacia el sureste, al existir, ¿verdad?, una tectónica extensional regional cerca de la zona del lago de Nicaragua, empezamos a ver que en esta zona existen procesos de extensión que me permiten generar lavas de ambientes tipo trasar. En este caso, ¿verdad?, entonces tenemos una geoquímica general calcoalcalina en la parte del arco volcánico activo, y hacia el trasarco vamos a empezar a ver signaturas que son más bien del tipo alcalina, alcanzando incluso algunas series shoshoníticas, en especial en la parte trasarco y transicional arco trasarco en Costa Rica. Bien.
Otra particularidad importante que tiene el arco volcánico de América Central es qué pasa, ¿verdad?, con las corrientes de convección debajo del arco en esta zona. Se ha determinado desde el 2008 por el trabajo de Kai Horley y colaboradores que existe, ¿verdad?, un vector de convección del manto por debajo del arco volcánico actual en la cuña del manto, que tiene una dirección desde el sureste hacia el noreste. Esto hace que haya haya un traslado, ¿verdad?, de cómo se ven las fuentes desde el sureste hacia el noreste. Esto se nota especialmente entre Costa Rica y Nicaragua. Se necesitan más trabajos todavía para ver qué pasa en la cuña del manto, más hacia Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero a grandes rasgos, ¿verdad?, este flujo del manto también me va a determinar qué va a pasar con las fuentes, cómo se van a ver enriquecidas estas fuentes, especialmente considerando que tenemos una subducción activa del track de las Galápagos o de la dorsal sísmica de Cocos en esta zona. Bien, ahora que nos ubicamos un poco en el contexto geotectónico y qué interacciones tenemos, qué tipo de flujo de manto tenemos, quiero empezar por introducir, ¿verdad?, cómo se forman los magmas de arco volcánico en América Central. Entonces, a grandes rasgos, en una zona de convergencia como la que tenemos en Centroamérica, tenemos la subducción de una placa que es de origen oceánico. Tenemos la interacción de esta placa con una cuña del manto, ¿verdad?, o un mantle wedge, así como la interacción de la corteza encima de esta cuña del manto. Entonces tenemos básicamente tres fuentes, tres factores interactuando. El primero, ¿verdad?, el slab de subducción. Este slab que está conformado por corteza oceánica, principalmente basáltica, con gauros e incluso esta peridotita llegando en las partes más profundas, se subduce acarreando consigo sedimentos que son de origen oceánico. Además, la corteza oceánica en sí va a ir alterada por procesos de serpentinización, especialmente que ocurren en la parte de la dorsal oceánica en donde se forma. Esto hace que la corteza sea una fuente de fluidos acuosos que posteriormente, al aumentar la temperatura y la presión durante la subducción, van a escaparse y ascender hacia la cuña del manto. Estos fluidos acuosos pueden ser de origen agua de mar o pueden ser de origen fluidos pertenecientes a sedimentos, y el papel que juegan estos fluidos es el de disminuir el punto de fusión, disminuir el sólido de la cuña del manto y crear un fundido parcial. Este fundido parcial, su fuente puede ser peridotita, tipo lersolita, tipo harzburguita, dependiendo de la historia también del manto. En ese punto puede haber mucho metasomatismo, ¿verdad?, procesos preheredados de metasomatismo en la cuña del manto, que me permita generar también variaciones geoquímicas en este fundido parcial que estamos generando en el arco. Después de que fundimos, ¿verdad?, de esta fuente, queda el viaje, ¿verdad?, que tiene que hacer el magma a través de la corteza. Si esta corteza es, como veíamos en el caso de México, que nos mencionaba Giovanni, el viaje, ¿verdad?, que hacen estos fundidos a través de la corteza es a través de corteza continental, que está enriquecida en sílice, que está enriquecida también en isótopos de plomo, por ejemplo. Y eso va a quedar impreso en los magmas del arco volcánico. Si por el contrario tenemos una corteza que es de tipo oceánica, ahora vamos a tener una menor diferencia entre la composición del fundido original o parental, que va a tener una composición basáltica. Entonces va a atravesar una corteza que también es basáltica. Van a haber menos procesos de asimilación
o esos procesos por lo menos no van a estar tan marcados como en el caso de cuando tenemos una corteza continental. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta en la evolución del arco volcánico de América Central es los tipos de fusión. Entonces, si yo tengo fusión como la que vemos en esta imagen, donde el tipo de fusión es normal de arco, que es facilitada por fluidos, en el trasarco, ¿verdad?, que en este caso se extendería hacia esta zona, tenemos otro tipo de fusión donde entran en juego procesos tectónicos de extensión, ya no tanto fluidos de subducción, sino que hay descompresión adiabática que me permite generar fundidos parciales. En comparación, un fundido parcial de trasarco va a tener un menor grado de fusión parcial de lo que observemos en un fundido parcial del arco, en donde vamos a tener mayores grados de fusión parcial y mayor productividad de magma por el proceso de bajar el punto de fusión que generan estos fluidos acuosos provenientes del slab. Entonces, al haber este proceso, vamos a obtener a nivel de geoquímica de elementos traza, que es algo en lo que personalmente trabajo mucho más, vamos a encontrar que en el arco volcánico de América Central, la fusión parcial que observamos a nivel de arco va a desarrollar las signaturas resultantes normales de arcos volcánicos globales, en donde vemos un aumento en los elementos que son móviles en fluidos, ¿verdad? Como cesio, rubidio, bario, torio, con el empobrecimiento típico que observamos en elementos que son de alto potencial iónico, como tántalo, niobio, también titanio, y están relacionados con el proceso de la subducción. Estos empobrecimientos y enriquecimientos los hablamos comparando con fuentes tipo MORP, como esta de acá abajo, o de un MORP enriquecido, ¿verdad?, que tiene un enriquecimiento relativo en los elementos más móviles en fluidos y más incompatibles. Entonces, en el arco y en América Central también, observamos en general una signatura como esta. Sin embargo, eso no quiere decir que todo el arco sea homogéneo. Y de nuevo, ahora, desde los trabajos de Mike Carr con su grupo de investigación, incluido Ian Saginaw, quien en el 2013 publicó este trabajo muy interesante sobre cómo es la variación geoquímica a nivel regional en Centroamérica, el enfoque de este trabajo, ellos evalúan, entre otras cosas, cuál es el impacto del aporte de los sedimentos de subducción, así como el impacto del slab que se está subduciendo en el arco volcánico de Centroamérica. En el caso de los sedimentos, vamos a ver que existe un máximo relativo de este trazador geoquímico del coeficiente de bario a lantano, el cual bario aumenta en los sedimentos de subducción. El rango de valores de bario lantano para los sedimentos de subducción en esta parte del arco en Centroamérica está aquí marcada como un cuadrito. Entonces vean que yendo de noreste a sureste, pasando por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, vemos un aumento de este trazador de bario lantano hacia un máximo relativo cerca del noroeste centro Nicaragua. En realidad este máximo relativo ocurre en el volcán Telica. Y luego un marcado descenso conforme nos acercamos a la parte o el extremo sureste del arco volcánico de América Central. Esta es una variación regional reconocida, muy marcada y muy interesante también. Entonces, ahora voy a comentarles un poco sobre ese trabajo y un trabajo más reciente sobre el arco de Nicaragua, donde también observaron, ¿verdad?, qué pasa con esa variabilidad en los sedimentos de subducción.
Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de cuál es la edad del SLAP que se subduce a lo largo del arco volcánico de América Central, vemos que hay de nuevo, ¿verdad?, un máximo cerca también del noroeste de Nicaragua, un máximo en la edad del SLAP, y va a ir disminuyendo su edad conforme nos acercamos al sureste de Costa Rica, al sureste del arco, cerca de la frontera entre Costa Rica y Panamá, que es justamente en donde se está subduciendo los tracks, ¿verdad?, de O y B pertenecientes a las Galápagos. Entonces es un SLAP que viene joven, que viene a más temperatura y trae una asignatura de tipo O y B. Viendo la misma relación, pero utilizando trazadores de uranio-torio, observamos un comportamiento similar, de nuevo un máximo cerca de Nicaragua. Y ahora comparado también, ¿verdad?, observamos qué pasa con el ángulo de subducción. Como mencionaba en las charlas anteriores, el ángulo de subducción va a ser sumamente importante para la estructura del arco. Si yo tengo un ángulo cada vez más somero, voy a tener un arco volcánico que se va a trasladar más hacia adentro, hacia tierra adentro, que si yo tengo un ángulo de subducción mucho más marcado. Bueno, justamente vemos un comportamiento donde el SLAP tiene cambios en el ángulo de subducción, pero quizá el cambio más marcado es el que vemos la zona noroeste de Costa Rica, sureste de Nicaragua, hacia el sureste del arco volcánico, donde hay una somerización fuerte del SLAP relacionado con la dorsal asísmica del Cocos y su subducción. Ahora, esta subducción de tracks de las Galápagos justamente me enriquece los magmas que ocurren en el arco hacia el sureste de América Central. Y esa influencia que lo vemos acá en el coeficiente de Lantano y Tervio se muestra más enriquecida hacia el sureste del arco en Costa Rica y va a ir disminuyendo paulatinamente hacia Nicaragua hasta llegar a Guatemala y El Salvador, donde ya no vemos una influencia tan fuerte. Este marcado descenso de una zona a la otra también nos indica cómo está funcionando el flujo de manto debajo de la cuña del manto en esta zona, que me está llevando esta anomalía enriquecida tipo O y B de los tracks que se subducen en la dorsal de Cocos hacia o en dirección noroeste, hacia el resto del arco. Entonces es como un trabajo muy interesante que se mantiene y bueno, vemos, ¿verdad?, a grandes rasgos que hay una variabilidad regional. Entonces ahora quería comentarles un poco sobre algunos casos más específicos y un par de casos de variabilidad más local. En realidad 4 casos. El primero es el de la evolución geoquímica en el tiempo. Este es el caso del arco de Nicaragua. Recientemente, a principios de este año, Flores y Gacel publicaron un trabajo muy, muy bueno, ¿verdad?, muy comprensivo, de estudiando el arco volcánico de Nicaragua y cómo ha cambiado en el tiempo. Uno de los resultados más interesantes de este trabajo es que, bueno, los autores identificaron 3 arcos en el tiempo, un arco inicial en el Cretácico-Eoceno, siguiendo por un arco en el Oligoceno-Mioceno transicional hasta el arco volcánico que tenemos actualmente. Con base en la geoquímica de elementos mayores y elementos traza, los autores encuentran que hay una transición de un arco calcoalcalino en el Cretácico-Eoceno hacia un arco más bien toleítico hacia el presente. Y esto, si ustedes recuerdan las clases clásicas de geoquímica y de diferenciación magmática,
¿verdad? Es algo sorprendente. Uno esperaría que en un arco volcánico, ¿verdad? Un arco de subducción, al inicio de la subducción, yo empiezo con, con series magmáticas más bentoleíticas y voy evolucionando hacia series magmáticas más calcoalcalinas. En este trabajo estamos viendo que hay un revés, ¿verdad? Es un comportamiento casi que al revés de lo que uno esperaría. Y esto entra en juego, ¿verdad? Diferentes variables, entre ellas que posiblemente en el tiempo en Nicaragua ha habido un cambio en cuál es el porcentaje de agua que realmente se subduce en esta zona de convergencia, la cual probablemente hacia el Cretácico Eoceno era mayor y fue disminuyendo en el tiempo. Y esto asociado también con el aporte de sedimentos nos da una imagen muy interesante en donde vemos que el arco volcánico en el tiempo se fue enriqueciendo en uranio-torio, que es un trazador para sedimentos que son de tipo hemipelágico en la fuente. Entonces, los autores determinan, en concordancia con trabajos anteriores, especialmente trabajos como los de Planck y Lina Patiño también, determinaron que del Cretácico al Mioceno presente, ¿verdad?, hubo un aumento en los trazadores de uranio-torio y de bario-lantano, lo cual nos está indicando que hubo un aumento también en el aporte de sedimentos que son de tipo oceánico, pero específicamente en sedimentos que son de tipo hemipelágico, estos que están trazados por uranio-torio. Y esto concuerda perfectamente con el cambio que existió alrededor de los 10 millones de años de la profundidad de compensación de carbonatos. Entonces, a eso de los 10 millones de años, la profundidad o de la CCD o de la profundidad de compensación de carbonatos cambió y eso hizo que aumentara la sedimentación de sedimentos orgánicos versus carbonatados. Así aumentó, ¿verdad?, este trazador hacia el tiempo y eso está relacionado también con el cierre del istmo centroamericano, ¿verdad? Entonces, hacia los 10 millones de años y todo concuerda muy bien con este trabajo también. Disculpa, otro Pilar, ejemplo. Pilar, te aviso que estarían faltando 3 minutos. Ok, voy a ir rápidamente. Estos de por sí son solo ejemplos generales. Otro ejemplo que quería mencionarles es el de el caso de mezcla de magmas y mingling que se observa en varios de los sitios a lo largo del arco volcánico de América Central. Ese es particularmente del volcán Turrialba, donde trabajamos con la estudiante Charlotte de Vitre. Y bueno, ella genera una serie de modelos en los cuales se establece que el magma mingling presente en Turrialba desde, bueno, en el pasado y también en la actividad eruptiva presente, indica que en la fuente de este volcán tenemos dos o más magmas que se mezclan en un proceso que es multistage y caótico, de manera que formen composiciones que son más andesíticas dacíticas combinadas con composiciones que son andesíticas basálticas. Y quería ponerles una imagen de cómo se ve en el campo. Es increíble, hay toda una serie de mingling, ¿verdad? Un mingling dúctil que observamos por la diferencia en la viscosidad y la composición de los magmas, así como enclaves en esta zona. También en Costa Rica, nada más quería mencionarles el trabajo que estaba haciendo con este otro estudiante nuestro, Esteban Jarquín, quien estudió una serie de conos piroclásticos que se presentan en aguas zarcas en Costa Rica. Esto es al norte del volcán Platanar Porvenir.
Y en este estudio encontramos que la geoquímica de estos pequeños conos piroclásticos que vemos en esta fotografía de acá abajo corresponde con una geoquímica de transición entre arco a trasarco, visto desde los elementos traza, donde hay una serie de enriquecimientos asociados al arco, junto con un empobrecimiento enriquecimiento variable, especialmente en los elementos como niobio, tántalo y titanio, que nos indican que existe una transición entre trasarco a, entre arco a trasarco. Y para finalizar, ahora sí, el último caso, bueno, era un poco de lo que venía, he venido discutiendo, y es que a raíz de la subducción de la dorsal de Cocos, Gassel y otros autores en el 2015 publican que el proceso de este reciclaje y subducción de rocas que pertenecen a Galápagos, ¿verdad?, que tienen una asignatura OIB, generan que en la fuente de los magmas, especialmente en el sureste de Costa Rica hacia el noroeste, se observe un marcado enriquecimiento que corresponde con los enriquecimientos en isótopos de la isla, las islas de Galápagos. Y además, que a partir del punto en el que se empiezan a subducir estos tracks de las Galápagos, se genera un cambio radical en los magmas que ocurren en esta zona del arco volcánico de América Central, donde los autores empiezan a ver que se empieza a desviar de una composición normal de corteza de arco de islas y empieza a verse más como una corteza de tipo continental. Entonces, al finalizar o al concluir, estos autores nos indican que el proceso de esta subducción de OIB en el sureste de Centroamérica ha iniciado un proceso importante de continentalización de la corteza del arco volcánico en esta zona, gracias a la subducción de estos tracks que están más enriquecidos con respecto a una corteza oceánica normal. Y esto lo vemos influyendo el resto del arco, especialmente en Costa Rica y hacia el noroeste, sureste de Nicaragua. Entonces, bueno, eso era más o menos lo que tenía para hoy. Quería comentarles, me habría gustado hablar de mucho más, pero en sí, el arco volcánico de América Central es una de las mejores localidades en el mundo para el estudio de procesos magmáticos en una zona de subducción, no solamente por la facilidad que hay para alcanzar los centros volcánicos, sino por lo amplio, ¿verdad?, y completo del registro, no solo del actual, sino también en el pasado, desde que inicia la subducción, y hay todavía muchos desafíos y complejidades que resolver. Entonces, espero que esto motive más estudios y también motive más colaboraciones que les interese, ¿verdad?, venir a trabajar aquí. Eso es lo que tenía para ustedes. Les agradezco mucho la atención y les agradezco mucho la invitación al evento. Muchas gracias. Muy bien, Pilar, muchísimas gracias por esta completa presentación que nos hiciste acerca del magmatismo a lo largo de toda la cadena volcánica en Centroamérica, sumamente ilustrativa. Muchas gracias por todo el detalle. Bueno, ahí saludos y te voy a pasar a hacer algunas de las preguntas. Mira, hay una particularmente que está con... Indica que muy bueno el detalle que mostraste con los distintos diagramas sobre cómo los trazadores de tierras raras marcan muy bien las diferencias geoquímicas a lo largo de todo el arco. Y la pregunta es si, así como se ve tan bien marcado en la geoquímica, si se reconoce un cambio en el estilo eruptivo hacia las zonas volcánicas de Costa Rica, donde son más alcalinas o yoyoníticas, con respecto a las zonas más calcoalcalinas del resto de América Central. Si hay algún cambio, la pregunta es básicamente si se reconoce algún cambio en el estilo eruptivo de manera así marcada, como también se lo ve en el cambio geoquímico. Se ve un cambio, por ejemplo, mencionaba la alcalinidad, ¿verdad? Las partes
el magmatismo de Trasarco sí tiene una estructura muy diferente del arco actual. Son centros volcánicos o conos pequeños, algunos han interpretado que son monogenéticos, pero hemos visto, especialmente en este estudio que realizamos en los conos de Aguasarcas, que realmente no son tan monogenéticos, tienen pequeñas coladas de lava, pero sí en tamaño son mucho menores. Esto responde a que deben ser generadas por grados de fusión parcial menores, menos volumen magmático, y por eso, ¿verdad?, también tenemos una estructura más pequeña comparado con el arco, donde el grado de fusión parcial es mayor y vamos a tener un mayor volumen de productos magmáticos. Bien, muchísimas gracias, Pilar. Están llegando algunas felicitaciones al chat mismo del Zoom para vos y agradeciéndote por la presentación. Y ahora vamos a habilitar al doctor José Viramonte de la Universidad Nacional de Salta, que quiere hacerte una pregunta en directo. José, te escuchamos, puedes hacerle la pregunta vos mismo a Pilar. Sí, no sé si me escuchan. Pilar, felicitaciones por tu excelente trabajo. Como sabrás, yo trabajé muchos años, hace muchísimos años, en Centroamérica, por ahí de vez en cuando sigo yendo. Pero hay una cuestión, digamos, didáctica que es importante resaltar, que vos lo presentaste de una manera muy linda, que es justamente este particular retroceso del arco volcánico en contra de los sistemas clásicos. El arco cretácico está más hacia el continente, y el arco holoceno está mucho más hacia la fosa. Cuando en 1968, con el Glomar Challenger, trabajábamos en la fosa mesoamericana haciendo las primeras medidas de la velocidad de subducción de la placa de la placa de Cocos, realmente estas cosas todavía no estaban demasiado claras. Empezaron a aclararse a partir de esa época, de los 70. Y esto tiene que ver mucho con una posible cambio muy fuerte en el ángulo de subducción de la zona de Benioff, que es justamente al revés de lo que generalmente sucede. Entonces tenemos un arco cretácico que está muy continental hacia la zona del actual arco holoceno, muy cerca de la fosa. Y la otra cosa que hay que marcar también, que es muy importante, es esta, que todavía no está solucionado, es esta variable tremenda. Está clara la variación general desde Guatemala hasta Costa Rica con la mayor participación de la corteza. Hay muchos que inclusive ya prácticamente después de la subducción de la dorsal de Cocos, digamos, en esa zona ya hay muchos que dicen que ahí empiezan los Andes, ¿no es cierto? Es esta variación en muy poquito espacio de tiempo. Por ejemplo, el Masaya, el cráter Santiaguito, que es un cráter con lava, prácticamente un pequeño lago de lava con actividad permanente, con una cosa que está al lado, que es el Mombacho, que tiene absolutamente diferentes composiciones, digamos. Uno es prácticamente una toleíta absolutamente clásica, y en el otro hay toda una diferenciación fuertísima con una variación desde dacitas hasta cosas basálticas que son bastante difíciles de explicar. Por lo que es muy interesante, sobre todo para los alumnos, que, como vos bien marcabas, Pilar, la cadena volcánica centroamericana es casi un ejemplo único para poder, justamente por muchas características, ¿no?, sobre todo por la accesibilidad, de poder estudiar variaciones muy importantes que todavía no tienen respuestas, y que por supuesto felicito a todos los jóvenes que están trabajando fuertemente para poder dilucidarlas. Te felicito, Pilar, muy lindo. Saludos a los amigos costarricenses. Muchas
Muchas gracias, don José. Tiene toda la razón. Hay variaciones gigantescas que uno no se explica porque son dos volcanes que están uno a la par del otro y uno tiene que empezar a ver, bueno, ¿cuáles son las variables? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué se subduce? ¿Cuál es la profundidad de la corteza? ¿En qué ángulos está subduciendo el slab? ¿Verdad? Hay toda una serie de variables todavía y mucho que trabajar. Entonces, ojalá que de esto, ¿verdad? Y con el tiempo surjan más y más investigaciones. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos a la participación de José con su comentario. Tiene una vasta experiencia en trabajos en Centroamérica, así que ha sido sumamente enriquecedor que haya querido compartir su experiencia con el resto de los que estamos acá participando de este evento. Muchas gracias, José. Bueno, te voy a leer algunas preguntas más. Pilar, están llegando varias preguntas. Por como estamos desfasadísimos con el tiempo, no vamos a hacer a tiempo a atender todas ellas. Te invitamos después, vamos a tratar de dejarlas plasmadas en las redes y te invitamos a que vos ingreses a las redes y eventualmente puedas dar respuesta a estas preguntas que están llegando. Tengo una pregunta más particular que dice, ¿cómo influyen los máximos relativos de bario y lantano, de la relación bario-lantano, en el estilo eruptivo del volcán Telica, al noroeste de Nicaragua? Y pregunta si hay alguna relación. Creo que sí hay una relación. El volcán Telica tiene, bueno, es más pequeño que los otros volcanes alrededor, y en las últimas erupciones han habido episodios incluso de que son muy poco explosivos, incluso en algunos casos hay coladas de lava bajo de Jove. Entonces sí hay, yo pienso que sí tiene que haber una correlación entre la composición de elementos traza y el estilo eruptivo. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Pilar. De verdad, me están llegando algunas preguntas más. Lamento que no vamos a tener más tiempo, pero si no se nos va a hacer esto muy, muy, muy largo. Espero que la gente entienda la situación, que sus preguntas van a quedar en las redes y te invitamos a que vos des respuesta ahí y comentes. De la misma manera que el resto de la gente que está participando de este Zoom puede interactuar y en las redes también y hacer sus comentarios. De la misma manera que el doctor José Viramonte quiso compartir un comentario sobre conocimientos de él, invitamos a que también en las redes se sumen y puedan dar respuesta o dejar comentarios sobre todos los temas que hemos estado tratando hoy acá. Pilar, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por haber participado en este evento y haber compartido con nosotros esta celebración de los 10 años algo, y esperamos contar con vos para muchas otras ocasiones. Claro, muchas gracias a ustedes. Bien, de esta manera vamos a cerrar el evento entonces, vamos llegando a la finalización, y le voy a dar voy a dar la palabra a Lizeth Rodríguez, que agradecerá a los ponentes, a los participantes, y nos dará unas palabras de cierre. Lizeth, adelante. Muy bien. Rapidito, porque obviamente estamos un poquito pasados. Quería nuevamente agradecerle de parte de la ALBO a todos los ponentes que participaron y aceptaron nuestra invitación a participar en este evento. Que ha sido para mí súper enriquecedor, ¿no? Y pienso que para todos los que estamos aquí, además de que probablemente temas que no normalmente hemos visto en eventos virtuales que se han dado durante la pandemia, así que pues ha sido muy bueno. Así que les agradezco a los ponentes, también a todos los que han participado por aquí o por Facebook o YouTube. Sabemos que tuvimos varios problemas técnicos en la retransmisión, pero de todo se aprende, así que ya mejoraremos para la próxima. Y agradecemos que se hayan quedado todavía ahí conectados. Y agradecemos, obviamente, a todos los colaboradores de la ALBO, sobre todo por el apoyo en las redes, en la retransmisión, y estar pendiente de las preguntas y responder rápidamente a todos los problemas. Así que esto es un trabajo en equipo, y aunque ustedes pues no lo ven
directamente aquí, sepan que pues, hay un grupo significativo de colaboradores que está pendiente de todo lo que pasa tras las cámaras. Así que gracias nuevamente y solamente quería mencionar pues, que me alegra que espero que hayan pues que hayan disfrutado y hayan sacado provecho de este evento. Para nosotros en la ALGO, pues obviamente es un gusto poder organizar este tipo de eventos y sobre todo en conmemoración al décimo aniversario. Y esperamos pues que nos acompañen en los futuros eventos. Y bien importante es que este evento pues se ha estado grabando, así que esperamos que esté disponible tanto en Facebook como en YouTube. En algún momento hoy o mañana y que así pues aquellos que no pudieron verlo pues que puedan participar o ustedes pues que puedan volver a ver las presentaciones y todo eso. Así que gracias nuevamente y le paso a Mariano para las palabras finales. Bien, yo solamente para no alargarnos con la transmisión, simplemente iniciar agradeciendo nuevamente a todos los ponentes que aceptaron participar de este evento, el doctor Víctor Ramos, Patricia Sroga, a Pilar nuevamente, a Giovanni, le agradecemos a Pablo Samaniego que desde Francia nos aguantó hasta horas tan largas conectado, le agradecemos a él también y por haber formado parte de este evento y haber estado de alguna manera compartiendo con nosotros la conmemoración de este décimo aniversario de nuestra asociación. Estamos muy contentos por las repercusiones que viene teniendo este mes aniversario. Tuvimos, como dice Lisette, algunos inconvenientes con la transmisión, pero por lo que vimos tanto en YouTube como en el Facebook de la ALGO, tuvimos más de 200 personas siguiéndonos conectados, que después fueron migrando al Zoom, pero por eso es que tuvimos también muchos saludos, muchas felicitaciones y muchas preguntas que quedarán ahí. Invitamos a los ponentes a que después las revisen y respondan. Por mi parte nada más, agradecer a todas las personas que estuvieron siguiendo este evento y paso a comentarles que continúen acompañándonos durante este mes aniversario con los próximos eventos que están quedando. La semana que viene tenemos un evento que de alguna manera es complementario a este. Este evento se titulaba Volcanismo Latinoamericano desde la raíz y trataba los temas vinculados al control tectónico y magmático del volcanismo latinoamericano. Y el próximo evento, el de la semana que viene, el jueves 19 de noviembre, el evento se titulará El Volcanismo Latinoamericano desde el aire y el espacio, donde estará referido fundamentalmente al estudio del volcanismo latinoamericano a través de sensores remotos, tanto aéreos como satelitales. Tenemos de la misma manera que el día de hoy destacados profesionales y referentes en las temáticas que estarán dando charlas que serán sumamente interesantes también, así que los invitamos a participar. Y recordarles que finalmente en la última semana de noviembre tendremos la Asamblea General de la ALGO, la asamblea que se realiza cada 2 años, enviaremos sobre la fecha, en la última semana, detalles de la conexión y esperamos poder contar con la participación de todos ustedes en esta asamblea que tiene como objetivo que el Consejo Directivo muestre los trabajos realizados, los resultados obtenidos, los planes a futuro y esperando una participación de parte de toda la membresía con sus comentarios enriquecedores o críticas o lo que fuera que quisieran compartir con nosotros, toda participación va a ser más que bienvenida. Última cosa para cerrar, durante esta semana se está llevando a cabo el proceso electoral para elegir el nuevo Consejo Directivo de la ALGO para los próximos 2 años, para la gestión 2021-2022, así que a quien forme parte de la membresía, que esté empadronado y que aún no haya votado, invitamos a que realicen a que emitan su voto en el término de esta semana. Nada más, eso es todo, y muchísimas gracias a todos por haber compartido con nosotros. Hasta la próxima.